Kid with one kill, 547. If there's anyone that wants to participate in the next tournament, do you feel it? Let's do this.

Muy buenas a todos amantes del Rolex y bienvenidos a Ispor maníacos el programita de los deportes en donde yo os voy a ser totalmente sincero. Yo hoy tenía ganitas de programa. Tenía unas ganitas de programa que no... Verdad, o sea, estaba yo tranquilito tal esta mañana, ocupado, mis reuniones tal. Y hoy esta mañana, y estoy aquí sentado, de repente empiezan a la música y digo, ¿apetece? ¿No? Te entra no las ganas justo cuando mal. sonaba la no, música no, no, no. Cosas? Pero porque A vosotros no tenéis que pensar que yo, como no paro, prácticamente lo único que hago es eh, Esto es, de repente me siento y es como, venga ahora programa, venga ahora tal, ¿sabes? Entonces, pues me explota. De repente me siento y he dicho: Joder, ¿cómo me apetece? ¿Cómo me apetece esto, chaval? Bastante guapo. La verdad, la verdad, os soy sincero. Me apetece el programa. Y además tenemos un montón de cosas que decir. Oye, me estoy viendo aquí lo de, lo de Lenovo. Control, por favor, un momento. Eh, lo de Lenovo es más adelante. Pero ya habéis visto que Lenovo vuelve a estar con nosotros. Entonces, ¡Vamos! Eh, eh, un aplauso a de, Lenovo, de Lenovo. Nunca se fueron. Grande Lenovo. Eh, eh, control, la verdad te... que siempre han estado en nuestro te corazón. Un momento. ¿eh? Eh, oye, esto, esto que estoy señalando aquí es verdad. ¿En el guión? Yo oh. lo he copiado y lo he pegado. Me gusta bastante que me lo preguntes ahora cuando. Claro, qué guapo, pero eso está muy guapo. Cuando Control. Pero hace... oye, pero y esto está también muy guapo. Os eh, va, va a gustar. ¿Qué ha pasado, me ¿Qué gusta Me gusta mucho que te des cuenta ahora cuando te, lo he bien. te he pedido que lo revisases dos veces durante no, que la está mañana. Muy bien, que está muy bien. Está, bien, está, está, bien. <laughs> está muy bien, gente. Uh -huh. Ya verás, vais a flipar. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, vamos a saludar por aquí a gente. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas ta Buenas, eh, ¿Cómo se dice buenas tardes en, fran en francés? Bonsoir. ¿Tú, bonsoir. ¿Tú bonsoir. No, pero bonsoir es por la noche. Sí, eh, es verdad. Monche, 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 mon, mon, bon après-midi. Bon après-midi. Après-midi, joder. Bon après-midi. El francés ah, magues, se enseña magues. mal. Museo Louvre, Museo Louvre. Saba, ah, Saba Millado. Saba, Saba bien, Saba bien, Saba Croissants. Ya estáis, todo, todo eso. Pero, <laughs> pero muy bien, muy bien. Eh, con ganitas, Con ganitas de ver qué dicen mis compañeros de programa de hoy con, con el tema de Fanatic. Eh, calentitos, ¿eh? Hoy, por cierto, eh, hoy vamos a analizar los calentitos. partidos. ¿Has dicho anal? No te la veías. Joder, venir. Empezamos, ¿no? Te la fuertes, veías venir. Esa, Oye, esa sí que no te la he sí, sí no esperado. Lunes, lunes, lunes sí no 1504, eh. Lunes 15.04, by the way. Primera referencia, primera referencia al European Masters, para que luego digan que no hablamos del LOL. Madre no. del amor, hermoso. Hoy vamos ya, vale. a repasar las partidas, ¿vale? Y. Señor Alex 07 es el upset catalán. Quién, quién, quién. Sí, 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 no. sí, es. ¿Quién? sí. Claro, lo veo, sí, sí, sí. lo veo, lo veo en el chat y no sé quién es. Grande Capoto. Alex, grande Alex. Lo veo en el grande chat y no sé quién es. Quién es. Lo ves muy en la capa grande. de superhéroe, tío. Claro, <laughs> claro, o sea, claro. A claro. Mí, oye, por cierto, a mí me va, me, me tiene bloqueado Razorquismo. No sé, a por mí qué a mí Razorquismo me cae mal, ¿por qué no me sigue? A mí sí. ra Razorquismo me tiene bloqueado. Sí, ¿eh? Eh, claro. No sé cuál es el motivo, pero a lo mejor le insulté o algo. Es posible. Habrás sido tóxico. Pues a mí tampoco me sigue. Ah, sí, sí me sigue. Grande Razorquismo. Sí, es verdad. Eh, a mí Razorquismo me dio eso? follow un follow 17 veces. No sé qué le pasa conmigo. Sí, a veces le cago bien ¿cómo y otro. Razorquismo, Es como Money, ¿eh? Sigue, a veces sí, bien, a veces mal. Buenas tardes. Eh, bien, porque tengo la cámara puesta en el Discord. Entonces no se debería. Eh, bueno, meter... bueno, ya la he bueno, dicho. A ver, no le tendría que entrar radiación en el día de hoy a la cámara. Decía Mellado que, que tenía ganas de, de hablar de Fnatic. Yo tengo muchas ganas de, de hablar de matlayos la verdad. Me voy a colgar la medalla que, que dije que iban a ganar. Eh, no sé si dijiste que iban a ganar. ¿eh? Sí, yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Mm -hmm. Bueno, también dijo vale. que iba a ganar G2 y nada. tal. Bueno, alguna vez. Acertamos, ¿no? Bueno, pero alguna vez. Te aciertas, eh, pero, ¿alguna pero hay, fiestas, hay veces, hay veces que habrá que cobrar dividendos y otras que habrá que pagarlos. Verdad, eh, ver, que, así, así funciona. funciona. Todas buenas. También dijo, por cierto, también dijo Blob que el Betis iba a llegar a la final de la Superliga. También, el también, lo también. También lo dijo. Si sí, 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 sí. el el de hecho, lo, lo, lo dijimos todos. De todas, hecho, buenas todas. todas buenas tardes. Sí, ahí hubo unanimidad ahí, ¿no? Sí, sí. Tú estás viendo todas, todas. Tú estás viendo semanas Sí, sí, estamos bien, chicos. estamos bien. ¿Qué juego te has pero comprado esta, esta semana, estos días? Puf, la verdad, que me llegó casi lo más ¿La joyita? No, sé te me hace. Te hace. no, bueno, una joyita no. No sé qué pasó, entré a Wallapop y vi, viví... coño, seis juegos de la GameCube. Era un poco morraya, pero 15.50. Y entre ellos estaba el juego de REG, estaba el Pac-Man World, un FIFA para meter de relleno. Y digo, bueno, pues ilusiona, ¿no? Así que ahí lo pero... tengo. Pero ¿cuántos bien, bien. juegos te puedes comprar al mes, más o menos, de media? No sé, depende de lo que valga. A mes. ver, es que juegos sí, que si, a lo si mejor valen vale, claro, Y a lo mejor alguno vale 300. Pues si vale 300 es igual uno o ninguno. ¿no? Pero, pero, <laughs> vale, vale, pero la media <laughs> de los que te compras… ¿Y este mes cuántos has comprado? Lo que viene a ser abril. Bueno, no sé. mejor dicho marzo. Sí, marzo. No Diego, sí, sí. Quiero el hacer. En febrero también otro 10, más o menos. No. Mellado. Que, y bueno, y no, no, eh, backstrike. Backstrike, ¿qué tal estás? Backstrike, backstrike. Eh, yo, yo, bien. Este, este fin de que hemos estado un poco de derby a verde, ¿quién era nuestro favorito? ¿no? Si Razorquismo, si el Upset Catalán. Yo voy a admitir que el Upset Catalán está muy bien, pero esta madrugada he descubierto a alguien que les puede hacer sombra. ¿eh? Es el Armut Vasco. <laughs> no, no, pero es que. No, 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 es que. Sí, ya sí, 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 sí ya, ya sí. Me da igual, eh. Me da igual. Y el el y fuera, vasco, eh. Me parece la audiencia. Hay un Jankos sigo, Catalán también, ¿no? Por no, ahí. Sigo, ¿Cómo? El Jankos ¿Cómo? Catalán, sí, sí. no sé. Está también Fanatic eh, Deathless. Eh, sí, también sí, muy sí, grande. Sí, muy sí, grande sí, y es que ese que se llama Oski. Antes estaba con el emoticono de fan de G2 Arctic. Sí, sí, sí. El Armut. Y ahora es el Armut Vasco. Yo también quiero, oh. quiero, quiero hacer un quiero hacer un paréntesis eh, porque antes mira, 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 eh, mira. Era eh, eh, estábamos hablando de lo de, de lo de los aciertos y los no aciertos y, y cuando he dicho yo lo de que a veces acierto y, y a veces no eh, dice el upset catalán eh, gran fan como, como su foto de perfil dice de eh, Fanatic y después de Mont, eh, acorde a, a su foto dice también dijo que Fanatic no va a Walls y va a acertar el cerdo bueno, bueno, tranquilidad. Todavía queda mucho. Todavía queda los mucho. Los fanáticos están desesperados ya, No pasa eh. nada porque vamos a tener cuatro plazas. Porque G2 va a ganar el MSI. Y ahora no, vale lo, que, la... lo que para... bueno, no queda para más más nada de tiempo. ¿Sí? Igual Mad Lions, ¿eh? Cuidado. 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 uno de los dos. Lo no que nada de tiempo es, efectivamente, damas y caballeros, el sumario. <laughs> En el programa de ¿Tengo? hoy vamos a hablar de que ¿Tengo? Fanatic... ¿Tengo? Pierde ante Salque 04 y se lía mucho comentario, mucho tuit al que hay que analizar tranquilamente. Mad Lions se que dijo no, no da otra tregua a G2 Esports. Cuidado con esta serie que nos va a dar también un ratito. El Joya se luce otra jornada más. Decía el muchacho. Él siempre, él siempre se quita ayer Bueno, yo juego regular. Joder, dar el Joya sacadita. Avanza, sí. pero no convence. Pobrecitos, los chavales, que yo creo que van a perder, pero ya lo, lo hablaremos Ahora y noticia también muy importante Wunder deja de jugar al WoW eh, No, triste noticia os lo, os lo resumimos Muy rápido no. eh, En los tres últimos días Bueno, en los dos, sin contar hoy En los dos últimos días Ha jugado 15 partidas Cuando normalmente suele jugar a La dos. semana cuatro partidas vale Seguramente sí, sí. ha jugado en dos días lo que juegan todo un año hasta que toca gol. O por lo menos en una, en una de las cuentas. La otra no lo sé. Es que oh, creo, creo, que, creo que tenía como ochenta y pico solo esta season. Y 25 son de la última semana. espectacular. Loco, es ¿eh? espectacular, gente. Eh, para que lo sepáis. Eh, felicidades a G2 por el título, dicen por aquí. Es una posibilidad. Pero oye, también os puedo dar la enhorabuena a vosotros. Tenemos muchas cosas. Cosa número uno: sorteo de suscriptores. ¿Qué sorteamos? Una Gwen más la skin. Vamos a sortear también cositas, pero ya os lo comentaremos mañana. Este, este, esta semana hay sorteo. Ya sabéis que cada viernes tenemos un sorteo, que lo sepáis, que no se os olvide. Así que dejad por aquí vuestro Twitch Prime, que ya sabéis que nos ayudáis muchísimo. Nos ayudáis en plan, wow, ¿cuánto? ¿cuánto? Un montón. Un montón. ¿Sorteáis suscriptores? Depende del suscriptor. Eso también es verdad. ¿Quién se ha suscrito? Eh, Ray28 eh, Returns. Soul Priestess, eh, Raúl Gómez que nos ha pedido un beso, así que un beso para Raúl Gómez Legit Terayita Whip para Bajalol, Al Barra Bajalol 95, Fedapop, G2 Fanboy Ready Med Django Cabri eh, Targ, Ruben R21, Rose, nunak 87, Manuel Bgj, Dino, Dino Mikasa, mi Casa, Lord Sefer, XSpeeder 23, Adventstruth, Rambillo 1995. Gracias a todos, eh, que sois tremendamente guapos, que lo eh, sepáis. Está feo sortear personas. Bueno, a ver. Tu opinión, <laughs> Miss Blood 3, dice 5 meses sencillos. Gracias a todos. Gracias, a, si tenéis Prime, dejadlo por aquí. Dejadlo por aquí. ¿Vais a comentar el solo queue challenge? Lo comentaremos, pero no sale. Ese es mayo. Sí, claro. Creo que los hemos comentado todos. Creo que prácticamente cada semana hacíamos. Pequeña un cobertura como ahí, ¿no? O sea, sí, pero un sí, repasito preocupado. cómo están las cosas. ¿sí? Highlights, cositas. Eh. Control se está riendo mucho, no sé por qué. ¿Me puedes decir por qué te estás riendo? Nada, no, porque estoy leyendo el chat y totalmente random leo en mayúsculas. Cuidado Terry, una Q del Nautilus de Mikey. X". Me ha hecho muchas eh, Vamos a ver, habéis visto publicidad al principio de Lenovo. Cuidado. Para empezar, oye, instrucciones. Comando Comando Lenovo, ¿vale? Que no se os pase. Mira, pon ponéis comando Lenovo en, en el chat. Si estáis en YouTube, os venís para Twitch y ponéis el comando. ¿Y qué es lo que quiere esta gente? Esta gente maravillosa, lo que quiere es que os unáis a su, a su comunidad de Lenovo Legion. ¿Vale? Entrad ahí, eh, registraos y formáis parte de la, de la comunidad de Lenovo. Y ahí utilizad nuestro código que es espormaníacos. ¿Vale? Ilusión. Entrad, vosotros entráis. ¿Y qué es lo que os lleváis? ¿Qué es lo bueno así de entrada? Vale, para empezar, hay muchas actividades que van a hacer la gente de Lenovo dentro de esta comunidad con distintos influencers y distintas cosillas. Y ojito porque va a haber más cosillas, pero así de entrada también eh, lo, lo, lo leo para que quede claro. Ojito, los miembros de la comunidad tendréis una grata sorpresa con un descuento, un descuento de 300 euros en la compra del Legion Phone Dual. Espectacular, Ojo, espectacular. Que me pasen uno. 300 euros de descuento en el Legión Fondual. Es que espectacular. Y además, además, si os metéis aquí en, el, en la comunidad y ponéis el código Espormaníacos, cuando registréis, entráis en el sorteo de un monitor bastante guapo de Lenovo Legión. ¿Qué os parece? ¿Qué dices? Ilusionario, creo. Y lo único que tenéis que hacer es entrar, os registráis dices? y ya está. Y ya a partir de, Lenovo, de ahí. Además, ¿eh? Harán un montón de cosas súper guapas, pero lo único que tienes que hacer es entrar y registrarte. 300 euros de descuento en un tremendo móvil. ¿Cómo se llamaba el, el, el móvil? Legión Phone Dual. Dual Para el Wildrift, ahora que vamos a empezar locos, con ¿eh? la Liga Salvaje, vendría bien. Ha salido de verdad, de verdad. En, en Latinoamérica, ¿no? el Wild Rift? Eh, Y en Norteamérica también. En todas las Américas ha salido ya, creo. Pero no a mí sea, la que, que me interesa es está. La, la latina. Eh, eso puede ser también. Yo ahí no las voy a entrar. El... El... Gracias a todos los que participéis. Yo os lo voy dejando por aquí para que no se os olvide. Mira, os lo pongo por aquí. Lo de Nobu. ¡Hala! Ya está. Yo lo dejaré también en la descripción de, de YouTube, que es que os conozco. Si un poquito algunos, sois un poquito tranquilos, digamos así. Eh, hablando de tranquilos, fanático trasarque sark 04 Fácil. Bueno, bueno. Eso sí, madre no sé si tranquilos, mía. Tranquilos, eh. No sé si tranquilos. Madre mía, Pero lo que otros, hay que hablar. Que ya no entrenando. Hombre, Primero, sí, están entrenando. Primero. están tranquilos en su casa. Vamos su a ver. Caro. Pregúntale Pero a Selme, ¿no? que A raíz de sus últimos tweets, yo lo veo muy tranqui. ¿eh? Vamos a ver. Primera cosita bueno, que, sabe, que os tengo que, que preguntar. Selmi se puede estar riendo ahora mismo del que perfectamente. ¿Cuántos.? Cuidado con lo que es un no, 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 no. eh, eh. complote. Es, un... <laughs> es un ¿Cuántos grumet... de vosotros. más cerca <laughs> de cumplirse. ¿Cuántos de vosotros esperabais este resultado? <laughs> Desde yo, la sinceridad. Yo, yo, yo no lo esperaba. Yo. 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 No. Yo... No. Yo... No. Me yo... Lo, que iba a yo... Pero vamos yo a ver. Me, pero yo vamos me ver. lo... En, olí, este programa, pero... en este programa se dijo, no sé quién lo dijo, aparte de, de, de mí, sé que hay más gente que lo dijo, pero no sé quién, que Fnatic no era favorito en esta serie. O sea, solo era favorito porque se llamaban Fnatic, pero a nivel deportivo no eran favoritos. Yo creo que, que fue un poco la, la narrativa que dijimos aquí. O sea, en cuanto al juego que habían mostrado hasta ahora, pues... No había mucha base. Pero siempre te queda, ¿no? Esa esperanza. Si tenía de... favoritismo, era más por el claro, nombre que por otra cosa. Coño, o sea, es Fnatic. Eh... Wipo, pues a lo mejor le apetece jugar. Jalisan, ya sabemos que en las grandes citas, pues normalmente se suele crecer. Pero es que este fin de semana solo ha jugado. Pues, eh. yo, no yo no me esperaba un tercero, eh. también te lo diré. Me esperaba solo? una no, serie esperaba un poco más. de Me, pero un poco más. me esperaba eso, digo, un 3. Ah, yo uno, yo, me, tres, yo imaginaba que Salke, pues a lo mejor, diese la sorpresa. Pero de ahí a que sea un 3-0. Pero yo creo que no era sorpresa que ganara el Shalke. No, hombre, viendo un poco las cosas. No, entraba dentro de lo posible. pero no es tampoco. No lo sabíamos, estaba claro tampoco. Yo hubiera sorprendido más que lo hubiera ganado a robe el Shalke, que por cierto, vaya serio. Pues no está mal, no está mal la serie, Ahora lo comentamos con tranquilidad, no os preocupéis. Vamos a ir analizando los distintos partidos de Fnatic para ver cuáles creemos nosotros que han sido los problemas que ha tenido el, el equipo, que ya sabéis que está, bueno lo ha pasado regular, esto es así, digamos que no le han ido las cosas bien. Vale, ya está, como dato Primer partido que, que tenemos por aquí Vamos a empezar, como siempre, por los Buns Y a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión Porque, eh, eh, Control, ponme los Buns los en pantalla Que le he hecho un vistazo Porque al principio, por ejemplo Hay una cosa que pasa a lo largo de toda la serie Y es que Fnatic insiste mucho en Twisted Fate Que yo in, eh, entiendo que insisten en Twisted Fate Porque es... Un power pick en, en Europa y Avedage ha jugado con Twisted Fate a menudo. Entonces dicen, vamos a jugar con, eh, con este campeón. El tema es que eligen eh, Twisted Fate Rel en lugar de, por ejemplo, Kaisa Rel y deciden darle este recurso a Niski. ¿Qué os parece a vosotros esta decisión? Toad. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Te parece bien, mal, y, regular? Bueno, la decisión me parece comprensible. Lo que no me parece bien es que pareciese que Nisqy era first time to the fate, La verdad, o sea, el problema principal es Exacto. ese. Lo siento mucho, porque además, o sea, incluso en la primera partida, mira que que, que es la que estamos viendo aquí, mira que Averages remó para que Fnatic pudiese, pudiese sacar el, el mapa adelante. La verdad, o sea, en fue lamentable también de, de Averages. Es que ah, y pasar del TF de Nisqy pasar del TF de Nemesis, que, que era uno de los pocos personajes potables que tenía, sobre todo cuando estaba jugando mal, al de, al de Niski es bastante duro. O sea, fue horrible, fue horrible el Dusty Había Algo de más de. Una pregunta. Antes curiosos. de entrar al resto de la partida y demás, algo más del draft, Mellado, algo más del draft que te llama la atención, porque creo que fue Nemesis, eh, no sé si fue Selfmade, quien al, al día siguiente eh, o, o por la tarde comentó que los dos primeros drafts habían sido bastante malos. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Millado, ¿tú qué opinas? A, a, de mí, este, de esta partida, a mí el last desverdad? pick de Lulu yo creo que también puede ser un poco cuestionable, sinceramente, por parte de, de Wipo. No sé por qué ahora le están dando bueno, tanta prioridad a unas 20 partidas haciendo estos last pick de... Coño, pues me apetece jugarme una Lulu porque han solo... No, culo, pero veo que va bien contra el Gamplank, tal, pero ¿cuántas veces pero, ha hecho eso esta temporada? Pero el problema es no, que... ¿Pero os parece no, mal, mala la Lulu? A mí la Lulu no me parece mala. No, a mí, a mí, pero es aquí. Pero que me parece malo. A me parece lo by the way. A mí, a mí claro, la la lulu, la lulu, la luluna es que a mí la lulu es que no me parece mala, sino que está jugando un estilo de juego que solo Fnatic lo ha sacado en playoffs. Un estilo de juego que tampoco es que te haya funcionado. ¿De qué manera? O sea, si tú me dices que cuando Wipo se juega las dos karmas está reventando y eso es algo que está funcionando, pero es que a mí las dos karmas de wipo me pareció bueno. Aprobada, sí, ya está. Tampoco es que me pareció un pick decir, bueno, es que ha dado la vuelta o es que fanática ahora con ese estilo de juego está arrasando. No, no, claro sin pero... duda no, no fue esas sensaciones. Y viendo otra vez lo mismo, dije, no sé por qué están. Otra vez, obcecados en que Wipo tiene que jugar eh, al fin y al cabo jugadores de Arden en la tub, no entiendo. Pero claro. lo peor me yo no es el pie de Lulu. A mí la Lulu no, no me parece mala en el vacío. La pregunta es cómo. La pregunta, perdón. Eh, la duda es cómo la juegas. Y eso es otro. Yo no sé. El problema es que, no es que la juega Ya no sé cuánto además. influye. Ya no sé cuánto influye. Ya no sé cuánto influye aquí, pero... ¿Cuál es la estrategia de, de la Lulu aquí? ¿Quieres hacerle un Diveo cuando tengas la presión de medio, con el Olaf, con la ulti de, de la Lulu abajo? Cuando abajo te has picado una red chaya por la que deberías jugar casi siempre. Es que a mí la cosa con Fnatic es que independientemente de los que jueguen en top, siempre veo que se llevan recursos cuando no deberían. La Lulu sí. está ahí para aguantar la línea de Es que Broken Blade, que en este caso tiene un tío que o se tiene que ir pero pervadiveado para que no escale, acaba la partida con cero muertes. A mí, o sea, a mí la cosa Siento es. O sea, yo, ¿hola? Yo, yo me pongo en la cabeza y es como, vale, o sea. Lulu va bien contra Gangplank A priori deberías de reventarle la línea. Y luego, para contestar también un poco el escalado que tiene al 04 bueno, pues a fin de cabo decimos un Larden que apoya bastante, ¿no? Sobre todo sí. tanto a Selmy con el Olaf como también a Upset con la Saya. Pero yo es lo que digo, aparte de que esté bien o esté mal, eh, yo, lo, yo sinceramente suelo valorar, por lo que yo creo que también es a fin de cabo lo que funciona mejor, es si tú sabes jugar eso y si tu estilo de juego acompaña eso. Y la verdad es que Fnatic, repito. No le hemos visto en todo el año jugar este estilo, hasta en playoffs. Y en playoffs tampoco es que haya funcionado. Entonces. Si yo sé que una cosa funciona, pero yo sé que esa cosa no se me da Para bien, mí… No la voy a jugar, ¿no? Para mí el no problema... A, a ver, para mí es que para mí el problema o sea, no aquí está es tanto que el la... Lo que tiene que carrear sobre todo es el Mate. Cosa que, como dice Mellado, este año no ha sido el de... Pues... El mate a ver, peleando. pues yo voy a tirar un par de popular opiniones aquí. Para mí el problema está en que... No creo que... Creo que el Mate jugó bien, ¿vale? Pero el problema es que... No sé si puedes poner el video control sobre el minuto 3.50, ¿vale? Donde tenemos una jugada en, en bot y vamos a ver dos cosillas que yo creo que se repiten mucho. Aquí tenemos ahora mismo a Jailisan, se va a lanzar con la ulti, solo pilla Leona, ¿vale? Y fijaos dónde se lanza Niski, o sea, Niski lanza. No, unos destinos... Carta roja mal, y carta roja encima. Unos es que si si destinos roja, mal, bastante, la, la serie bastante de cuestionables. Que, pero es que además también... Pero eh, es que además también... Para mí los, los de Hellison a mí no me terminan de convencer de todo. No, no, pero no, no, que o sea, es que luego responde Niski que se mete ahí en medio. Pero es que si lo vemos al principio, antes, vuelve a pasar, vuelve a pasar lo mismo. Casi pero no matan a un objetivo a lo largo de la serie. De Va a llegar una teamfight y tira una ulti... Que no es ni flanqueo, ni, ni vas a llegar, ni vas a hacer nada. O sea, no tiene ningún tipo de, de sentido. Y luego el tema de Halisang es que habitualmente, sí que es verdad que inteaba bastante las fases de líneas. O al menos las coinflipeaba. Si le sale bien, pues de puta madre. Pero es que en esta serie, lo que habitualmente solía ser a partir del minuto 15. Todos los engages perfectos, bien. Alguno hay bueno, pero ya era demasiado tarde. Pero es que otros vuelve a hacer la misma de me tiro solo no control minuto 254 vamos a ver qué pasa mecánicamente Fanatic juega las peleas muy mal o sea juega fatal y creo yo es que salvo salvo el mate en ciertos puntos y luego upset en el overall de la serie es que parece que muy poco los picks que tiene a veces no sé qué hace ya es un chico que creo que para mí es una causa perdida pero niski niski que sobre todo en este tipo de partidas solos es que llevan el peso de hacer los engages, hacer los picks tal, coño llevas una rel que es, que es tu estuvo de de aparece el, el niski no sé. qué hace niski no sé. se tira con destino y se queda lejos y no le puede matar nah. con el combo nada es terrible todo terrible. el rato le pasa aquí, aquí lo juega más mal ¿eh? en mi opinión el no sé quién hace el call a parecer, de que tu y tu salud Si tiene. el call es que vas a buscar el Gankeo, vemos que Niski da 3 hasta 4 pasos para atrás cuando tú lo que tienes que hacer es jugar para adelante. Y con el destino sí que ya cierras el camino, gastándolo justo. Además, a, a en ver, a mí me boost ya hay 100% le impacta a las A mí me marina. parece que, que lo que es una troleada es la call, pero de todas maneras, eh, yo creo que el problema de Fnatic, no en esta partida, no en esta serie, sino en toda la temporada. Es que se nota que no hay ni una sola partida en la que estén en la misma página los cinco no, jugadores. No es o sea, para mí, es que esta es que partida se lo nota, dice Se también. nota que Buipo y Helisan, que llevan otra cosa de la vida, tiran para adelante, sí. tiran para adelante todo el rato, fuerzan todo el rato peleas donde no las tienen que forzar, y el resto es como que no, no quieren tomarlas, no, las no, toman a no, la sí, fuerza, sí. Eh, se mueren dos y luego quedan tres que no pueden hacer nada. Cuando ganan, eh, es como que van todos a una por así decirlo porque sí que es verdad que pillan ventajas y te puedes permitir forzar peleas que quizás si fuera Siben no te saldrían bien pero el tema es que cuando Fanatic va por detrás es un equipo que, que no es que se queden sin ideas sino que, que ven no, cualquier no se mínima ventana y van para adelante y no les yo bien. no lo hemos comentado pero la primera sangre también te eh deja oh. la primera sangre cuando es ¿Cuándo era la primera sí, sangre? Bueno, ¿Qué era lo que pasaba? Que intenta... Ah, sí sí, un jugo, sí, 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 sí. Y se mete hasta la jungla. Bueno, que ja, ja, no se sé va. Sí, nada. sí, sí. Se queda en línea solo mientras estaba volviendo la chaya de base y escuchaba... Aquí, aquí, madre. aquí, mira, mira. Esto, esto, esto. Madre... Ah, ya se sabía que hace media hora... y… Se <laughs> está aquí, está. Bueno, venga, vamos a darnos la vuelta. No sé, a mí, a mí me da la sensación de que este equipo... Descoordinación. Y total. Jalisang y Wipo... juegan igual que como jugaban el año pasado, pero que creo que el... El equipo del año pasado y de, de años pasados de Fnatic funcionaba mejor como equipo y se entendía mejor entre ellos. Me da la sensación de que con los jugadores nuevos que sí. tienen esta eh, partida, Nisqy es como es, es como que es cero agresivo. Entonces creo que fitea cero con el estilo que Fnatic quiere jugar las teamfights. A nivel individual Selmi no ha sido una locura tampoco. Es que hay un montón de factores, pero yo creo que en general el potencial lo tienen. Pero creo que se tienen que sentar en esta off-season pero mucho, muy, un buen rato, y hablar cómo quieren jugar el, el 5 para 5. Me parece que es el principal problema que tiene este equipo. Y L recordemos que Niski llegó como figura a este roster. Vamos para a centrarnos en, en mapa, man, ¿eh? mapa porfa. Para mí, yo estoy de acuerdo con Blo, pero para, para mí no solo son los 5 contra 5. O sea, yo creo que en general. Es un fallo, es coordinación bestial que, bueno, ningún otro equipo yo creo de playoffs tiene. Este o sea, fallo de Highly. Vámonos al segundo mapa. Vámonos al segundo mapa. Vamos a centrarnos, por en los, en los mapas. Ya haremos más adelante eh, valoraciones individuales, pero creo que nos centremos... Bueno, eh, pone que support demás. es lo que tiene que absetable solo catalán, que no se entiende. Eso es, eso es cierto, <laughs> eso es una realidad. Vámonos no Armas, al hablará, siguiente no, mapa. No, pero, porque aquí... Aquí también hay que comentar cosas y ya hay que comentar cosas desde el draft. Eh, hablemos amablemente de leasing. No, este lo comentamos durante. Tiene sentido la este leasing. Eh, no, este es el leasing de sois muy malos. Voy a intentar carrilear. O sea, yo creo que sí, que aquí ya sí, se tenía sí. una tilteada importante es el mail. Porque si no, no Pero, Toad, ¿cómo puedes tener una tilteada en el, en el segundo mapa? Porque, ¿Por, porque, porque no, no, llevas porque tilteado. No, porque vamos. vamos. Claro, o sea, porque tú me parece, ya de la, ya, pero, me, parece, la serie. Pero, ya, pero, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Sinceramente, un equipo que ha competido en Worlds, Un equipo que ha estado a punto de ganar al favorito en Worlds, Un equipo que yo creo que lo que siempre ha destacado ha sido porque es un equipo que luchan. Y te gana Sal que está sobre el mapa. Y me está diciendo que ya está tilteado. Pero. pero, pero mellado, tú, es que, mellado, tú no has, ¿tú has, visto, los ¿tú has tweets visto de, de… También te digo que pues, no, si, claro. si es un pick en plan de, de soy la polla. Eh, es el mate amigo que no ha sido ni top 3 juglas este mate. No, que no, pero. Eh, pero bajamos, yo, creo que, yo creo que es eso. Y además luego dice. Dice en Twitter, ¿no? De. Bueno, eh, de, que luego WS se rectifica, e ¿no? Luego dijo de. A ver, es que ya. No duele tanto porque sabíamos que estábamos jugando muy mal, ¿no? Durante todo el año. O sea, él ya lo sabía. O sea, llegan a esta serie sabiendo que, que son inferiores al rival y que necesitan hacer algo fuera de lo común para, para intentar ganar. Ese leasing es el de. Voy a ver qué pasa, a ver si, si puedo carrilear, ¿no? Como cuando el año pasado se sacaba la Evelyn, este tipo de, de cosas. No tiene ningún tipo de sentido ese, ese leasing. O sea, no lo está jugando prácticamente nadie. Él simplemente dice, bueno, eh, jugando el meta, veo que no respondemos. No sé si por ego o por decir. Oye, eh, el y lo comentamos después, cuando terminemos la serie. Cuando terminemos la serie, pero, lo comentamos. Pero, pero es eso, o sea, para mí el pick de Lisine es de, de estar ya de no saber qué hacer. Yo estoy de acuerdo. Yo. vuelvo vuelve a jugar, ¿eh? a jugar un Chogat que parece que está jugando la Lulu de la partida anterior, en la boca del rival. Y bueno, está jugando <laughs> contra un, contra raro, un eh, Gundam, Y está jugando, contra, y está jugando contra un Bolivar, que otra cosa no, pero canquear mm, al principio de la partida es una de sus mejores A mí el ¿Puedo, problema decir de Lissin es usted, que decir no le veo ningún tipo de sentido aquí, o sea. No. ¿Qué, qué, vas a, ¿Qué le vas a meter? Le, ¿Solo le puedes meter la patada a, a Bedague? A, sí. a lo demás no te conviene meterle veces la patada a central, No, no. Porque eh, usted... Muy malo. Dime... Y usted... Creo que... Porque lo que leo de, de, de un poco en Twitter y lo que estoy leyendo también en el chat y tal, que es como que me da la sensación de que se le echa... Absent uh, no, porque Absent yo creo que si le echas la bronca de lo Nadie Nadie echa de este la bronca. Es que vas borracho y no ves la, la, la lectura. Pero, pero la gente pensando que, que Nisqy es el problema de este equipo, yo creo que Nisqy es un pavo que acaba de llegar de un entorno completamente diferente, que no me parece para ¡Hombre! tanto, y que creo que el mayor problema que tiene ahora mismo Fnatic es, ¿eh? es que tiene a dos tíos que son HaileSan y Wipo, que son gente que son veteranos, que llevan jugando toda la vida igual, y que creo que va a ser muy complicado que cambien su estilo de juego. Es que y, para mí hay... Y para no para sé mi si blog, es para mi hay, como dos bloques, hay como dos bloques dentro de Fnatic que entienden el juego completamente diferente. Un bloque sería el que comentas tú, que es Jaylis Sambuipo, y el otro sería eh Nishki Abse. Y que, digamos ¿Y que es el Y el tercer bloque para y, mí y digamos y digamos, sí, y, y digamos sí, que sí, es No sé si quiere o no puede, tiene que ser como ese sí, sí. esa unión sí, entre los dos bloques y tiene que adaptarse los estilo. Es, a ver, Pero yo, voy voy ya, creo, ya, que yo creo que tampoco es el mejor jugador que yo lo voy a decir ya, yo lo voy a decir creo que es el más indicado para eso. Este equipo, este equipo, no sé si, si de cara al, al siguiente split me parecería raro, pero este equipo, si quiere volver a ser un buen equipo, eh, tiene que llegar el año que viene y eh, hacer eh, un una cambio de rastro radical, él. una reestructuración radical. Yo a ver, eso lo dice es Blo porque, por lo, porque hay rumores de eso, ¿eh? Te está tirando la canta de ventajismo para decir en un tiempo... No, Como yo no, ya no, dije. no, no. No, yo lo pienso de verdad. O sea, yo creo que llega la hora ya de que este equipo... Se ha ido la, claro, la gente si, que creo si, que. Lo, si querían peinar a Wipo y tal. Pero bueno, que, pode, ¿no? que, podemos, que podemos hablar también de lo de. de, lo de sí. eh, vamos, fin, barring, vamos a centrarnos. Se me la suda soy Wipo, yo, eh, bueno. Vamos a centrarnos bueno, que, en el mapa lo que 2. Sí que, porfa. Lo que sí que quiero decir es que me parece que, hombre, no es que sea un al lado de cara, pero vamos, sinceramente, Niski lleva ya 35 años compitiendo en el of Legends. Y el nivel de este, este año para este mí bloque, ha sido bloque, bastante malo. Yo me esperaba más de Niski y el nivel. Así malo. Ahora, si me pones una balanza Niski y Abset, que ha sido las cinco operaciones de este año Fanatic, y el Tridente que ya está, que es Whipos, Smith y sinceramente, el Bellado, nivel del Tridente ha sido mucho esperando... peor que el de Upset, Nish y Niski. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos esperando a que Wipo sea el jugador que todo el mundo dice y que él dice quiere poder ser? Sí, de veces. O sea, bueno, yo estoy cansado eso, yo creo de que ha tenido momentos ah, yo... buenos, pero desde luego este año no pero, ha sido uno pero, de Pero pero ha tenido momentos buenos muy aislados y de que si en vez de jugar en Fnatic fuese el del SQ o el de SK, pues no, no existiría esta narrativa, esto es así. O sea, sí, es un coin flipper espectacular como los cientos que hay en SoloQ. O sea, hay muchos muchos jugadores que tienen ese perfil y no están en competitivo. Y a lo mejor destaca en eso precisamente. Yo voy por estos es últimos que... años en una serie de playoffs determinante. No, no, no te estoy diciendo contraxt. Te estoy hablando de una serie determinante de, de playoffs en un best of one importante de grupos de Worlds, Es que en el último año y medio, dos, le he visto estompear a Broken Blade en TSM. Vale, o sea, que alguien una me cosita, diga, una cosita uh, Una cosita, uh, una, eh, una, a, que tenido, una cosita. Eh, una cosita, una cosita. Hubo? Como he dicho al principio del no programa, sé. vamos a hablar de los mapas. Y luego sí. ya generalizamos. Mapa. Vale, vale. ¿vale? A ver, a Porque, es si que no ver, es, es que yo quiero que contemos qué está, de, 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 está mal de la serie. Lo que las generalidades ya las decimos, pero una vez hemos visto la serie. Yo es que creo que hay cosas que van de la mano, ¿eh? Y sobre todo. Yo ya, los pero, dos pero, primeros pero, dramas, pero, pero por eso, pero. Hacemos referencia a cosas en plan están vale. peleados y tal tal y como se ve en vale, esta jugada, ¿vale? vale. ¿Vale? vale pues no, lo, pues, pues no están los, peleados los, los drafts viendo los drafts los dos primeros y el tweet de Selmi que también lo hemos visto en pantalla se pone mucho la mirada de los jugadores y hay un señor que se llama Yamato que lleva que ha hecho una temporada bastante bastante debatible ¿eh? a nivel de, de rendimiento es que para ti que no al equipo no, no ha evolucionado nada. No. Este no ha evolucionado drafts pochos en general creo que en esta serie es uno de los principales problemas y aparte de que de lo que ya hemos comentado de que creo que no juegan como equipo y demás pero pero los drafts bastante malos y la evolución del equipo Yo creo que es nula de, de, de Yo no sé cómo clave. es la preparación ante Sharke, Pero es que en todos los drafts, en este especialmente Veo a Schalke jugando súper cómodo lo que quiere O sea, juegan control sí, de magos con escalado en medio jue, juega juegan, esta, jue, juegan juega de Por lo menos Ahora que recuerdo los dos primeros mapas juega Gilius, eh, pero mm, totalmente espectacular. Y también me gusta mucho cómo juega Limit, especialmente en esta segunda partida. No, Limit Limi está Limi haciendo con, unos el playoffs, y con el con el Gran es Jesucristo. ¿verdad? Pero es que además mm. eh, hay un campeón, que no sé si está saliendo en otros playoffs, ya me podrán decir, que está saliendo mucho en la Lexi que lo estamos viendo, es el Víctor. Que el Víctor sí que, está saliendo, sí que está saliendo bastante, por lo menos creo que esta semana sí que ha salido, ha salido sí, bastante. Sí, ha salido mucho. Y sí, salido en mucho. que en cuanto se puede poner un poco por delante, hace un poquito lo que, lo que no, le que ya, ya la que no le deniegas escala de misión, rango, Víctor. Demasiado rango. Estamos viendo ese tipo de carry, no Caixa, Chaya, que no te le pueden ni tocar jamás. <laughs> es que esta jugada y es que durísima, ya No solo También, es eh. que te mate, es que te zonea toda la teamfight. El... Es es que es esta, esta jugada que vemos que es el te hace un combo perfecto, jalisan sí. falla la cadena CC y se acaba muriendo todo Fnatic. Es que... Y a ver, sobrevive. Yo es que, pero ah, eh, hablamos un poco del draft, pero para mí lo más importante es un poco las caras que tiene el equipo de Fnatic durante la fase de y bans y durante la partida. O sea, no puede ser nada mejor. Es una aquí. sensación de que mentalmente, es un poco que decimos, está tan destruido ese equipo que da igual que el draft sea bueno. La partida parece que se va a perder viendo solo las caras. La totalmente. De, de totalmente. Y viendo, y viendo los primeros minutos también. O sea, tú te ves el primer gank en esta partida, le hacen a, a Wipo solo viendo cómo está jugando Wipo la, la línea. Ya te has contado un poco de cómo es la serie. Es que te da la sensación de que Gilius va a ir tres veces y va a sacar premio tres veces. L L L Aquí acaba. Creo que Wipo acaba 05 0-5. No, no tiene ni idea de cómo. No, tengo la sensación de que el Chogaz no sabe muy bien. Este, cómo, este mapa lo acaba 06 0-6. 0-6-1. Bueno, la verdad que la partida de Wipo está. Eh, de Wipo Special, ¿no? También te diré. Acabar... Que, no, que la partida de Lulu la acaba 25 2-5. Y la última partida que es con el Atrox, si no estoy equivocado, la acaba que 2-4. No que ya ni es que, ni es que rescate el KDA. Es que ni se esconde el tío. 0-6. Espectacular. Y el Leasing, totalmente inútil. No hace absolutamente de nada, de la parte. si el no tiene impacto en el game es un luego nos, es vamos, una mierda. nos vamos al tercer mapa nos vamos al tercer mapa y eh, eh, control puedes poner los pixie bands y aquí a mí no me gusta principalmente el primer, la primera composición de Fnatic. sí que me gusta pero la segunda y la tercera me gustan menos por qué no me gusta aquí ya me podéis corregir todo y a ver qué te parece la, la composición aquí el problema en sí no es la composición sino lo que tienes delante y es que eh, en cuanto ese corky se ponga un poquito por delante, tiene daño prácticamente gratis, porque tienes a tres bichos por delante que te van a parar todo y te va a ser muy difícil llegar a este corki, ¿vale? Porque no tienes eh, tanto rango o te es más difícil meter el, el daño, sí que es cierto que tienes ahí además, pero te va a costar más, ¿vale? Eh, no sé si qué piensas tú de, de eso todo, o a ti te gusta el, más la composición de fanatic Mm, no me gusta más la composición de Fanatic, pero sí que creo que, que, que la puedes, eh, que la puedes a llegar a jugar, sobre todo porque ahora, bueno, tienes también el rango del, del azir, ¿no? Que yo creo que es algo que, que hacía falta. Y si efectivamente no dejas que escale el, el Corki, sí que puedes ir con todo para adelante, saltas con el, con el Bolivar, entras con la rel. Que yo creo que este es más el estilo de Fanatic, realmente, que lo de sí. ir a jugar el Twist and Fate y tal. Y yo creo que es lo que más resultado le ha dado a lo largo de, de todo el año, ¿no? Dale un personaje que solo tenga también una marcha a Wipo. Control pausa ahí, no vamos a ver esto datos. todavía. Lo ha hecho también con la con la, con la la Riven algún día, eh, se apiqueaba el en este tipo de cosas. Yo creo que es un campeón más de, de Wipo. Sí. Que no deja de ser una coin flipeada, porque era otra de las cosas que yo comentaba con, con Enfrey cuando salía precisamente este Atrox, que ha habido a lo largo de la temporada un montón de picks de Wipo de estos, que ha jugado una sola vez porque a él le ha apetecido, porque en Solo Q decía que el matchup eh, no era malo y tal, estábamos hablando del Gukon, eh, sacó sí. también un Panther, etcétera, Y ese tipo de campeones para él son una coinflipeada sí. Pero bueno, oye, si le sale, al menos eh, tienes alguna opción. Es que, claro, claro cierto... De jugar y cierto. Ya hemos visto que, que no funciona. Y yo creo que este draft... Si no te pegas la vomitada, poneros, hasta que el puedes, a, a ver, a ver, atronar. el tema es que aquí Pone, poneros el gorrito porque, porque se viene, eh. La, a, la Atención, sí, ahora, ahora vemos la jugada. Pero atención. el caso aquí es que esta este este partido lo empieza jugando muy bien Fnatic porque empieza a jugar a toda oportunidad que ve, la aprovecha. ¿Vale? Lo que creo que se llama eso high tempo. ¿Vale? En plan, claro. hoy una pizca es que lo aprovechamos. Y está, y está, y está que yo creo que tiene, juega una buena serie, aprovechando prácticamente cada pequeña cosita Pero para y sacarla y adelante. Que, que yo creo que está y bien. Es lo que debería hacer con este roster o con, o con los jugadores que tienes. O sea, si tú Pero quieres si tener claro, no Es que si quieres tener a un tío como Wipo arriba que te va a exigir o que te va a pedir este estilo. Pues mira, pues ya que tienes eso, pues. Aprovechalo, dale carries siempre que puedas Dale machas buenos, dale eh, eh, personajes Con los que incluso puedas conflipear, pero sabes que Te puede salir bien o mal, pero sabes que puedes jugar para él Porque luego le das una Lulu, le das un choque En dos partidas diferentes y te quedas como un poco así, en plan de ¿A qué jugamos? Porque el tío también lo va a jugar igual que si jugaron a Atrox, pero cuando hemos visto que Wiipa ha sacado algunos carries, algunos cristal, Puedes jugar para él y te, y te puede salir bien, porque encima el es un tío que es propenso A jugar con, el, con lo que yo usted ha llamado High tempo, y el boliviano es un piqueta para ello Es que dentro de las tres partidas que he jugado Seguramente es la menos mala, pero. No sé, creo es que, que llega muy creo, creo que es una adaptación y... muy tardía a la serie, y me es parece que... que anímicamente después del 0-2 ya estabas derrotado, aunque jugaras una composición. En general, muy, me, mucho mejor. me da un poco la sensación de que Fnatic, aparte de que tiene una lectura del meta bastante pobre, que son conscientes y como que dicen. Bueno, eh, van como me da, me da la sensación de que van con un poco de complejo de superioridad, ¿no? Piqueamos lo que nos da la gana y, y, y podemos ganar, que es un poco lo que lleva haciendo Wipo <laughs> toda su carrera prácticamente. Pero, pero creo que también en parte lo hace... Terry ha visto la jugada Terry ha visto, Terry Terry ha visto la jugada ¿eh? y, ha visto y ha dicho no quiero ver más Se, ah, si se ha hecho no, de el muerto, eh, una control. Tienes por ahí, no tendrás por casualidad el clip de Toad y de Enfric. Eh, <laughs> eh, ostras, dame un segundo sí Porfa, eh, apetece eh, verlo. No, no, no. Yo, te una, yo te pasé una captura de. de mientras toda, de, mientras, mientras lo si, buscas. Si encuentras el clip, puedes poder usar esa foto sin problemas porque te vale para muchos momentos eh, de la eh, mi, mientras, mientras lo buscas, puedes poner ahora sí el momento es más esperado por todos. Claro. Porque tiene tela. O sea, vas bien, vas. Es lo que decíamos, vas a High Tempo, ya se a todo el mundo, Bolivia se va a meter debajo de la torre, ok, puseas como un desgraciado porque además vas por delante y te lo puedes permitir, pero... pero... Eh... Pero, pero pasan cositas. O sea, todavía queda un poquito, ¿eh? no os preocupéis. Atención ahora a Selma que vaya. Bueno, le ha salido un poquito mal, no pasa nada. Tampoco tiene mucho esto. Se muere a manos de, de Neon, que yo creo que no tiene una mala serie. Aparece el Corky por detrás con el paquetito. Pero eh, aquí la gente dice. ¿Y si insistimos un poquito? Y si. Vamos a, a insistir. A ver qué tal la cosa. Vamos a tener un TP. Ahora mismo va a aparecer con el, con el TP. Aquí está. Hola, buenas tardes. Se muere también. Se muere también el muchachito upset. Se muere finalmente también Neon. Aparece aquí todo el mundo. ¡Ah, espectacular! Buena Nos vamos a llevar fanatic, una kill. Vamos, Nos llevamos una kill, ¡Qué bien! Somos buenísimos. Van a matar a uno. Mientras Always tanto, fanatic. se va. Se va uh. a decir a por. Se va a decir no. Se va eh, sana por, a por el Corky. Eh, y empieza la magia. Empieza vamos la magia. Fanatic. ¡Ay, vamos, ¡Ay! ¡Ay! No, no, no puede ser. Se ha muerto con el torretazo. ¡Ay! Le va a dar un último toque. ¡Ay! Triple kill. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay. ay, ay. No, no es un mal resumen de la temporada F, entera de Fnatic en jugada, ¿eh? F, F, F. ¡Ay! No es un, no es un mal resumen de Fnatic F. De, de Overlord, ay. Eh. ¡Ay! Me quedé así, ira. Si simplemente dejan ir al Corky, Fnatic gana la partida. Automáticamente. Sí, si, de, si dejan ir al Corky, ganan la partida auto. Sinceramente, esta es, jugada que, es que incluso la jugada era buena, porque creo que era doble para. No, no, había sido un doble un para Niski ¿verdad? Era doble, no, después, no, no, era doble para. ¿Para quién has dicho? Aziz. Sí, sí, sí. Claro, pues, sí, ¿eh? era doble para Niski claro. Pero claro a tres sí. No, pero luego es que como un minuto o dos después. Va medio wipo y se vuelve a suicidar contra Bedage. Sí, le, le busca. Intenta sacarle el uno para uno. Bueno, bueno. Le intenta sacar el uno contra uno. Mientras tanto, testa, mientras tanto, todo el mundo. Al medio fanati persiguiendo a Limit. Que estaba ahí intentando pusear la torre. Encima se escapa. Bueno, me dicen, tanto como para ganar como para ganarla es calentarse. A ver, estamos hablando un poquito rápido en absolutos. Pero tienes a Lazir en muy buena posición. Que ya había solo killado al Corky. Cor y dejas al Corky. Dejas al Corky atrás. Corky no se lleva una triple. Hombre, no ganas directamente, pero no es lo mismo un Corky con cero que No se que lleva un corky una triple. Eh, Bolívar va a poder seguir haciendo de las suyas, porque no vas a tener. Eh, ya ha perdido el paquete el Corky y vas a tener durante un tiempo más libertad. Tenías muchas más ventanas de oportunidad para llevarte la partida. Pero dicen, y si es no. Que, es que es una triple pasa? y un shutdown de 300 de oro de Niski. Es que. Es que. Es verdad. Eh, Niski se mola porque cree que, se agregar, cree que puede agregar ¿Nisky? tres torretazos más. Sí, sí, es verdad. Sí. Es que es, es muy que... duro, eh. Es muy duro, es muy duro. Eh, tenemos la reacción de, de, de Enfriquito al control. Tenemos, tenemos. Por favor. Eh, a ver, a ver. Ponla, por no, favor. Ponla, por favor. Para la 100. Trauma absoluto. Mientras tanto, Kirish, que está en medio, de full de chilling, podría matar al Corky. ¡Ay! ¡Se vomitó! ¡Se vomitó otra, otra vez! Por el no me lo puedo creer, Fanatic. Que se ha tomado demasiadas bebidas, ha mezclado demasiado alcohol Trauma y acaba suelto, vomitándose eh. por toda la grieta. Es Acabando de hacer un desastre de jugada en la bola en Toad. Esto le va a dar porque sí, porque no gusta! El Corky se va a quedar con una triple kill que no sabe ni de dónde ha sacado sí, la magia del vida, League of Legends. Eh. Pura magia, que Por cierto, esto de los muslos de Toad no sé en las normas de Twitch. Espectacular, espectacular. Yo no te rayes, lo para te paso un stream de un jacuzzi, espérate. Ya. Te juro que. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Hay golpes en la vida tan fuertes, La anécdota de Twitch, no podríamos decir. Esta partida ya es un despropósito. ¿Lo vas a tener guardado Bye a partir God. de ahora, Control? Guárdalo, guárdalo, guárdalo no, Lo valoraremos El montaje que hicieron con los cowboys Es que no me acuerdo ni dónde está Lo que pasa es que me lo desmonetizan, vamos, 100% Pero hay un sí. hay un clip por ahí con… Eh, con haciendo la boidita de, de… él Y tal, que es bastante gracioso Yo os lo recomiendo, eh, la verdad eh, Control, te, tenemos deberíamos tener visita en breve ¿Vale? ¡Ojo! ¿Nos visitan? No a serve. jugar ya era hora de que a viniera ver, a contar la anécdota da la cara no. os cuento cositas os cuento cositas vale eh, estos días ya sabéis que van a ser un poquito más de tranquilidad pero he pensado oye y sí no no gente ah, bueno, mira ves. ahí estáis por Vodafone y sí y sí ¿Y bueno sí. viene también Sarita ahora es verdad también es ¿eh? verdad viene Sarita hablar estamos, estamos estamos ¿eh? Bautiz, bautiz, ¿eh? Bautiz, pero yo todavía, todavía no te llamaba a ti o sea la sari la sari la sari es verdad el Pabli. esta semana También la idea es, es la, que vengan yo... es que vengan Enfrica contarnos eh, qué tal lo, los coreanos. coreanos eh, eh, <laughs> sari vamos sari bastante bien sari, sari ¿por, qué, por qué vienes <laughs> por, vienes tú por algo en especial porque siempre te pilla a ti o por qué no sé, pues tú hablas a mí, pues yo vengo, claro. No voy a mandar me a un a representante pudiendo venir yo. <laughs> representante. Por eh, mí, que venga, Sari, me cae tío bien. Tío, a mí también bueno. me cae bien, bloop. Eh, bloop. Eh, Luego, <laughs> va a venir, vamos a traer <laughs> a gente de los tres no que están clasificados en el European Master <risa> <risa> y vamos a intentar traer a otras gentes, ¿vale? Como a gente que tiene eh, una TH3 en el nombre. Vamos a ver si lo podemos traer esta semana. Ojo, ¿Vale? Eh, os iremos comentando cositas. Pero esta semana que hay menos cosas, pues traeremos muchos invitados, ¿vale? ¿Os parece bien? De Joya. De Joya. Se ha internado penalizado. De Joyas. Eh, lo que pasa es que no sé si la gente. ¿Qué pasa, Control? ¿Por qué te ríes? Pregunta uno de Shai. Sí. <laughs> Ojalá. Ya te Lo que digo, pasa es que. Aquí, aquí sí que vendrías ahorita, ¿eh? Ahora ah, va Sarita. Aprendo, Sanita, Aprendo Sanita, chino Sanita. para los, ah, los de este. Willy Rex! Ahora hablaremos, ahora hablaremos <risa> con, <risa> con. con Sari. De Álvaro 845, se viene de, de demasiado. Luego nos vamos al G2 es con Kamal Lions, que eh, <laughs> tiene cositas, pero antes, ¿tenemos, tenemos eh, visita Control? tenemos tenemos visitas que hacía tiempo que no hablábamos con él eh, que ellos sí que tienen semana de descanso Ángel uh, uh, Quintana buenas tardes buenas tardes Ángel Quintana qué tal ¿Qué estás pata. ahí está un aplauso para es? Ángel Quintanita grande Buenale, gran, qué, gran, belleza, gran, qué belleza gran, qué belleza gran, qué belleza, gran, qué belleza gran, por, gran, por gran, favor gran, y escúchame no, no paráis nosotros no pero nunca hemos parado tampoco no. mucho eh, más sí, que, que lo, lo he, he llamado ¿no? Ángel Tristana sin querer <risa> <Cállate>. <risa> <laughs> es eh, más que lol. En eh, 13 no, minutos. ¿Qué lo que sea, eh, no, me invitan no. a su programa? En tus.tv barra e, e, esports Vodafone. Que, que, que me vas a qué me cuentas hoy? ¿Qué me cuentas hoy? Nada. Hoy bueno vamos a hablar. Muy poquito de LOL hoy, vamos a repasar hoy un poquito el tema de los playos, pero vamos a hablar sobre todo de CSGO y de Valorant. Eh, nos traemos a Soccer, eh, no sé si te has enterado mucho del tema, imagino que no, pues resulta que la escena del CSGO en España está bastante catacroker la cosa. Sí. Y Soccer Existente, decidió, ¿no? viendo que todos se iban al Valorant o que se retiraban, dijo: Pues yo me quedo. Eh, y ha montado, montó un equipillo así para, para ir tirando. Y Existen se ha hecho con él, así que le vamos a tener hoy en entrevista. Y decís que no pasa muchas cosas, pero está pasando la Challengers de Valorant. Y eso, es, una, ¿Es, eso es un bombazo, con españoles que lo están petando además. Así que nos traemos después a la gente de Universo Valorant para hablar de todo pues bueno. esto. Y de ver las opciones que tenemos en Reykjavik. Por cierto, eh, interesante, yo creo la pregunta que lanzamos hoy a la gente, a ver qué dicen. Y es qué evento de Riot en Reykjavik te atrae más, eh, si el eh, Mid Season Invitational o la Valorant Masters, que va a ser como la primera vez que se junten equipos de diferentes regiones en el Valorant y como que hay un poquito de hype con eso. Así no que, vas a preguntar pues, es el equipo que juega cerca del volcán de lava, eso no lo vas a preguntar, del volcán en erupción eso mola, ¿eh? Pero es eso es, es para es pa la ceremonia la de la playa de debajo del, del volcán. Oye, no tú, la tú que Se llevas aquí bien. mucho tiempo, ¿tú crees que Riot ha provocado la erupción del volcán para que sea más espectacular? La ceremonia de apertura, por supuesto. Yo creo que les hubiera gustado haberla, haberla provocado yo. Yo creo que les hubiera gustado que fuera más explosiva, seguramente, ¿no? No aquello que la gente literalmente se es, están haciendo los picnics porque así hace calorcito al lado, ¿sabes? Entonces eh, se están haciendo fotos allí, volando los drones. Eso es una limonada lo que tienen allí montado. También te Pero digo vamos... que ya lo, ya lo hizo la LVP primero con, con la performance de la Forja de Horn, ¿eh? que po, es poco, es poco nos acordamos. Por eh, cierto, eh, vamos a mencionar el primer evento que se ha vuelto a hacer presencial en España eh, desde la LVP, que es esa en la Liga Cup que el tuvo verdad. lugar ayer. Brutal ver a jugadores eh, de FIFA en este caso, sin mascarillas allí en medio con total normalidad y un show bastante chulo además o sea que parece que después de lo que vimos además en la final de Superliga y ahora la LVP ya está volviendo a lo presencial veremos si dura canitas hoy ¿Has ha las oído esos Rio pero... Games ha ido a lo presencial a las, ¿la has 17, no. eso? A las 16 a soy gilipollas 1600 Twitch.tv barra isporvodafone con Universo Valorant, con Soccer con con quién va para lo del lol qué vas a hablar tú no, no vamos a hablar mucho del LoL y Solo lo tocaremos por encima, la parte de la hoy, hoy es menos aquí, LoL que ¿sabes? nunca, ¿no? Sí. Menos LoL. No pasa nada, no pasa nada. Pues menos hay otros… Hay, hay otros… Otro, hay otros… Y por qué que ver, gente. Ya lo sabéis. Iros para allá ahora. Chico, eh, Quintana, muchas ¿no? gracias por venir. Un besito, guapo. Ten cuidado. Vosotros, un besito. Hasta luego. Venga, Hasta luego. Un aplauso para aquí. ¡Grande! Que también te digo yo usted que Riot de nuevo llega tarde a un evento. O sea, quieren hacer algo espectacular con un volcán y Calor y tal. Bueno, la LVP… Ya te digo yo que la LVP se puede estar riendo de Reykjavik porque ellos montaron una final en Murcia. O sea que tampoco te la verdad y bueno fue rapidita ¿eh? fue fue rapidita sí 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 eh, Sarita me buenas estoy tardes. tarde de la ¿Qué performance estás? de Horn qué increíble fue ¿eh? ¿Qué nah, vida, una, una locura los gruidas esos con capas de los akatsuki bailando qué locura Sarita cuéntame eh, qué LP sí, saludos sí, saludos sí. desde Murcia la LPL saludos. este fin de semana que ha pasado porque tengo entendido que ha sido bastante ligerito rollo 3-0 todo menos hoy que ha sido 3-1 puede ser o me lo estoy inventando pues te lo estás inventando, no te voy a engañar, pero más o menos. <risa> <risa> Ronda 1, 3-1, pero casi 3-0. O sea, un uno, una fue? partida el ganada. Sábado, pues yo, el usted. sábado, ¿quién jugó? A ver, yo que sé, es que ya no sé ni en qué día estamos, qué día es hoy, ¿y usted? Lunes, lunes, lunes. lunes. Vale, vale, pues entonces fue Fanplas contra Reina no estamos. ¿Cómo quedó esa? Eh, 3-1 para Fanplas. Bien, vale, ok bueno ya sabíamos que podía ser Ray Raton que había ganado antes 3-2 contra Invictus Gaming que lo había dejado fuera en el quinto mapa al final pues le fanpla le pasó un poquito la cara por la mano no, la mano por la cara no, no la mano por la cara por la mano bueno, tú verás como o sí, no sé para gustos para gustos claro, claro depende un poco de los gustos me imagino a Sara me imagino a Sara terminando este programa de What a Week y su y alguien de confianza es lunes Sara sí, la verdad que no sé ya ni dónde vivo gente, correcto, pero bueno correcto, correcto. luego teníamos el domingo Suning contra Dina del Yui, y ahí pues Sunny, la verdad que yo pensaba que iba a ser una serie más, yo aquí además lo decía que pensaba que iba a ser una serie así más igualada, tal, no sé qué, bueno, la motita bueno. de Dina del Yui se confirma, gente vamos nadie lo dijo, nadie lo dijo se confirma la motita oye, de Dina del Yuy ¿qué ha pasado con Sunny? que faltaban no muchas jornadas para terminar y estaban de los media tabla a mitad y están en Tercera ronda de playoffs. Ya, ya, ya. Pues yo qué sé, o sea. Supongo que el Power Spike de los playoffs o algo, porque este equipo, pues eso, iba cojeando. Ha entrado en playoffs, pero entró por la tarde. Última ronda, última plaza. Sí, sí, sí. Y ahora hemos tenido también un poquito más de magia. Fanplast contra DG. Hemos tenido el Fanplast contra JD Gaming, que ya la. Estos son ya las dos. Hoy y mañana las dos últimas rondas ya de este Rey de la Colina. A partir de mañana ya empieza lo que viene siendo el plato fuerte porque ya a partir de ahí tenemos el loser bracket, o sea que ya no hay eliminación directa como tal. O sea que hoy y mañana eran las últimas eliminaciones directas. JD Gaming se ha ido para el pozo, ya no tiene ningún tipo de, de posibilidad Pero, de ganar el split. Y, y lo que pase mañana, pues, un poco más de lo mismo. Si gana el pues pasará. Y Tess se irá para el pozo y viceversa. Pero ¿qué tal en la día de hoy? Hoy ha vuelto a Doin B a sacarse una penta. No, hoy sí, ha vuelto, vuelto Ting, que me he enterado esta mañana por un tuit de Mac que no es Tian, es Ting. ¿Cómo que es ¿Qué dice? Sí, sí, ¿tien? ¿tien? ¿Se, ¿Se pronuncia así? Sí, sí. Eso Voy parece. Como se escribe tien. Tian. Yo te lo digo como se pronuncia Tian. Mac ha dicho que se dice Ting. Ey, yo, tenía, yo, pero yo tengo una pregunta yo, para y Sara. Y yo, o sea, yo ¿cómo, yo es posible, ¿cómo es finalista. posible que mejor el mejor supo del mundo no que era el mismo y el mejor jungle que era Cannabis <laughs> Ay, que hayan pensado, sido desterrados tío. por un jubilado que era Tian y que le han fichado? No, no, no. no porque no, no había otro ahí. uno de los que no, 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 tiene no, el no, contrato, no, el mismo. Venga, que juegue. Yo nunca lo jamás asiente. me compré la motito de JD Gaming, gente. Yo lo siento. Bueno, un poco. Epaminonda me comió el coco, lo admito, ¿vale? Me manipuló. Pero luego me di cuenta de la realidad. Me abrí los ojos yo sola. Y verdad. O sea, cuando Tian está jugando bien. Que arrasan a la fanplay. y es lo que ha pasado. O sea, Tian, no sé qué le ha pasado esta, esta temporada, empezó fatal siendo de los peores jungles de la liga, pero by far. Hombre, estaba en el exilio, ¿no? De hecho, Le ha ganado un jubilado, jubilado, jubilado. Tian jubilado. dijo que alguien me supla porque yo me voy al monte. Cuando volvió Tian del monte, o TIN, o como coño se llame, <laughs> eh, cuando, cuando volvió del monte, que, que se notaba que se había ido al monte porque se buildeaba como hace ocho parches. Era ¿eh? increíble. <laughs> Pero, Pero, ¿y, ¿Y dónde, dónde estaba yo... Beijuán? Bei ¿Dónde está? Bei, no sé. Yo creo que a beijuan le han dicho: A ver, niño, llevas dos meses jugando el LoL competitivo y a lo mejor esto te queda un poco grande. Encima, eh, debutas playoff contra JD Gaming, que la verdad que no es tampoco moco, es pavo. Entonces, pues yo qué sé, yo creo que han visto que Diane estaría jugando bien las scrims y de hecho, pues la verdad que sí debe estarlo porque ha esmurfeado la última jornada. Así que pues, yo creo que han tomado una buena decisión cambiando al final a, a Dian o a Bichuan por Tian, porque con Bichuan iban un poco cojeando también. Y Bo, desde luego, hubiera sido la, lo ideal, pero claro, por sí. el tema del match fixing, pues hasta luego. Hostia, o sea. Pobre, pobre chaval, eh, Tian, que, que el, le. Sí, no. lo, gracioso es que, lo gracioso Dian. es que Fanplas con Bo estaba jugando bastante bien. Esa es la verdad. Sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Era cositas, bastante bueno. eh, cositas a comentar. Eh, hoy, Fanplas 3-1. El favorito sí. era JD Gaming. Hombre, mmm, a ver, el, el antecedente que teníamos era el, el, el 1 de marzo, que jugaron la última vez los dos, estos dos equipos y le ganó eh, le ganó Fanplas 2-0. a Pero conforme habían avanzado últimamente las jornadas, pues parecía que, que JdG venía bastante más consistente y que Fanplast, pues la verdad que no sabíamos tampoco con quién iban a jugar, no sé qué. Al final, pues sí, ha parecido que play, que los playos sacaron a Tian, Tian ha jugado bien. Y pues nada, pues hasta luego. Yo había puesto en mi, en mis predicciones a JDG, yo y la mayoría de, la, de todas las peñas de China Gap, excepto Isaacin porque es un la me pinga, pero poco más. <laughs> ah, bueno, <laughs> eh, eh, mañana. Entendible. Mañana pues, es eh, Topis sí. por contra Sunning. Sí, así es. ¿Quién es el, favorito? ¿Quién es el favorito aquí? Como oh, pierda okay. yo, yo voy con Suning a muerte, gente. Lo tengo tatuado en la pierna como para oh. no ir con Sunning. Como pierda el Juanca, me rayo que flipas. Me rayo muchísimo, yo también. ¿Mañana a las 11, Sarita? Mañana a las 11, como todos los días, en el canal de Cabarita Maravilla. Y ya con esto, pues ya se concluiría lo que viene siendo la fase esta de playoff eliminatoria, ¿no? Luego ya irá el típico Loser bracket no sé qué. Esperan ahí en la ronda 4 RNG y Edora Gaming, los dos big bosses, ¿no? De la liga. Y pues bueno, supongo que lo normal sería que ganaran ambos dos y que se enfrentaran en la primera semifinal de Winners, pero... No pues qué pasa. Eh, Setita, gracias por... Muchas gracias. Eh, a vosotros, eh, señoritos cuidado. Nos vemos cuando... Me yo no te voy a avisar más. Vale, bueno, pues yo, yo cuando haya dije, una serie para para, para para tal, yo te aviso y te digo, voy para allá. O apareces. O apa bueno, puedo aparecer. Yo, así prefiero en plan... que me, yo prefiero que me avises. Ah, pues, te te por tenerlo yo en mi cabeza. Oye, la serie de hoy va a estar guapa. Mm, vale, voy mañana La, voy, la de mañana voy Vale, mañana Apareceré también seguramente ¿Vale? Te aviso Venga, vale. Venga va Ya está <laughs> Un besito Un aplauso eh, para está. Sarita Grande Adiós, adiós, adiós. Eh, gracias, eh, gracias, Yo sé, gracias, acabo gracias, de entrar Acabo de entrar A la ligapedia Que a veces se puede escuchar Las pronunciaciones de los nombres Y me pasa una cosa muy rara Y es que ¿Sabéis el audio este? Que si, si quiere, Alguna gente escucha una cosa Y otros otra Si pienso Que dice Tian escucho Tian, pero si pienso que dice Teen, escucho Teen. No, que dice pues que es, que es ah, No es que dice, bicicleta es es o alquiler. Vestido, ¿no? ¿Qué dice? Bicicleta o alquiler. Sí, dice Ching, es como Tien. Tian, Tien. Dice, Tien. Tian. Dice Ching. No, será 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 Tian, será Tian, algo La, la tiene Ching. Yo escucho, Tien. yo escucho como una uh. así como un francés uh. Yo escucho más un cien. A ver, posiblemente Tien". un poquito de cultura, un po poquito de culturita, chavales. En, ver, chino, el que estudia, el que en chino, chino hay esa. varios acentos hmm. y posiblemente la ah, El vato va, va, que estudia chino claro, estará con el acento el va, ese va que va hacia abajo. El vato que Duolingo Tien". en 1914, <laughs> ya vi, ya, <laughs> vi, ya <laughs> llegó. al es así, el acento es hacia abajo, ¿vale, gente? Cien. Pues una pronunciación hacia abajo, gente. Aprended un poquito de pingin, hombre, ya. Vale, y usted, pero reconoce por lo que se llama. Que se llama como los aldeanos del Minecraft <laughs> Habla, habla igual <laughs> Tian con cuarto tono, ¿veis <laughs> lo que yo os decía? es oh, bueno. un poquito de vuestra casa cada uno, ¿eh? Aprende el todo el mundo, hombre, ya Venga El pinjin se enseña mal Mal, mal. <risa> <risa> vamos, a, vamos a continuar eh, Ahora sí, venga eh, eh, Vamos a, a enseñar un momentito Los mensajes de Servme Me apetece Vengan. Vamos a volver a enseñarlo. Quiero, quiero que opinemos. Mañana ya un poquito más. Eh, lo leemos eh, para, ser honesto, guapo, no mal, mañana, para ser honesto No me siento mal Para ser honesto No me siento mal Por perder hoy eh, Estaba bastante claro que, era que estábamos Bastante mal Este split Y que eh, prácticamente Y que casi No hacemos playoffs eh, Y que hacemos playoffs Gracias a otros equipos Creo que las dos eh, Las dos primeras partidas Troleamos en el draft eh, O en la idea del draft Pero en la tercera partida eh, pues, Hicimos un poco de El especial fanatic Y terminó como siempre Nos vemos en verano Creo que se refiere al Diveo, por lo que sea. Opiniones. A mí me parece vergonzoso. Del 1 al 10 del tweet. Opiniones, por favor. A mí me parece vergonzoso. Se lo, lo tweeté? Vergonzoso que diga que encima. ¿Qué ponía que le daba igual que, que perdieran, no? ¿Cómo ponía que no se sentía no, no, mal que por no ¿Pero cómo Pero cómo. No, no, no. Cabrón, no. Cabrón, no. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas si hablas, Tranquilo. Cabrón, sí. A ver, un chaval que juega en un equipo como Fnatic, perdona, me pinta la cara sal que 04 y que no me siente mal, perdona. Soy el primero que ver, me tengo que dar tortazos contra la pared. Luego me se se siento, el siento, bajarte, siento bajarte de, de la burra, pero luego hay un tweet que pone Nevermind, it feels fucking terrible. Vale, pero vale. yo Claro, ahora a ver, vale, pues entonces entonces entendible, pero entonces no me digas entonces que lo que está diciendo no tenía sentido. Pero es... que, pero que hay, hay, hay mucha gente que le pasa que después de perder a lo mejor no se siente mal, pero luego cuando, cuando está en su casa se quiere morir. ¿sabes? Es un tuit de calentada que no tendría que haber puesto. Es el tuit de como me esperaba perder, digo que no duele pero luego te das cuenta de que aunque qué esperabas ver. perder y tal eh, te sienta como la puta mierda porque no te gusta perder ese tweet la verdad no lo tendría que haber puesto lo para a mí no me parece ah, para tanto bien. eh a mí no me parece para tanto. Te parece para tanto macho si tienes no. mucha gente muchos fans detrás cómo puedes decir encima que no te sienta mal perder de esa forma no, 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 es, no es que el 04 es. que has quedado quinto que ha sido el peor resultado pero de historia no, fanáticos no es que, por favor cómo no te va a sentar mal lo que está dando en el tweet no es para tanto lo que está dando a entender en el tweet yo, yo es, es... que… Yo lo entiendo como que el pavo sabía que estaban jugando mal y, y que llevaban toda la temporada jugando mal y que era algo que podía pasar, igual que lo pensábamos nosotros y lo pensaba un montón de gente. Hombre, eh, en plan, el equipo que, estaba te, jugando te muy te mal... Duele, te duele mucho más perder si vas en plan, bueno, estamos jugando perfecto, vamos a ganar la liga y luego van y te meten un 3-0. Hombre, yo creo que eso duele más. Que cuando estás haciendo un split de mierda, has llegado a, hasta ahí, no sabes ni cómo, y es como, bueno, ya, ahora no sí, ya que No sé cómo sí, perdido. Claro. Es como, uh, o sea, no sé cómo habremos nos perdido. Si la, nos nos a perder. No se expresa, no se expresa claro. bien o lo que queráis, pero coño, es que es. Pero sí. el, el, punto tuit, el, tuit fácilmente, el tuit fácilmente se vista. puede leer como sabíamos que íbamos a perder si no era esta ronda, era la siguiente. El tweet se puede leer como somos más malos pero, que pero, mi puta madre. Pero vamos sí, a ver, voy voy vamos a ver, a ver. vamos a ser sinceros. No, no. un, un segundo me llado y te dejo a ti. Para mí, desde el punto de vista de la profesionalidad... En estos casos, lo que tienes que poner es. Es no poner nada. Solo. No, no, no. ¿Cómo, no que, no? Nada, ¿Cómo que no vas a poner o, nada? O, o no pones no nada. O, o lo siento, no os hemos nada. fallado. Vamos a trabajar lo máximo posible para. Tienes este pa que me pedir, pero era afición. No veas el Mayman no vea, no poniendo un poniendo. Me parece que peor, peor. Me parece 500 veces peor no poner nada que poner el tweet ese. Y para mí, yo valoro mucho que un jugador sea transparente, sea como sea. Antes que poner un tweet full PR de. Eh, bueno, eh, lo sentimos por los resultados. Eh, ha sido un. Por eso te digo que yo no voy a hacer poniendo ese tipo de tweets. Eh, pero es que a mí lo que me hace ver. Es ese que, ¿Sabes cuál es el ponerlo? problema que yo Allá tengo tocarlo, con esto? Que de hecho lo puso. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo tengo con esto, Blob? Que yo veo esto y me, y me gustaría saber cómo es, el, el, es en el día a día. Porque mi sensación es que si ha tenido la calentura de soltarse así y demás, aunque luego diga, vale, sienta mal, creo que hay. Problemas de correa por parte de, de Yamato. Para mí mis sensaciones, aquí hay un poco problema de correa, problema de actitud. Yamato, Llamo, ¿no? Se puede decir ya. Mi, sensa, mi, mi sensación, no, no, no sé si ya, que sea Yamato, también creo que acaba de llegar, ¿vale? Todo el mundo. Pero mi sensación es eso, es un poco la de... Yo leo esto, soy un compañero que lee esto y tal, y, y es como, no, no estoy en. Y porque más que nada, para mí el problema también es grupal. Porque luego te pones a ver el, el tweet de Hailey y es como, cada uno va por su lado, y es como, es que la sensación que hay bueno, aquí pues viendo como, esto. Pues como es que, lo que, no, no, lo que pasa en game, que cada uno va por su lado, aquí también va por su lado. Ah, él ha decidido poner el tweet y a tomar por saco. No lo sé. Ne, o sea, entiendo lo que decís, que no es para tanto. Creo que como creo que no es pa tanto pero creo pues, que deja mí, claro sí. lo que es este fanatic que es un poco un lío o sea explico? yo soy el upset catalán y le digo cómo yo, no o sea yo sinceramente digo has no, tú digo, no digo, no, no, digo cómo que no te sientes mal? el upset catalán bueno soy el upset catalán y le digo cómo que no te sientes mal cómo que no te sientes mal si has hecho el peor resultado de la historia cómo no te vas a sentir mal pues yo prefiero transparencia y, 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 que, y que los juegos se expresen. A ver, como, pero hay como una son. cosa. Hay una cosa. Para mí hay que diferenciar entre transparencia y cómo decirlo y, 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 y torpeza. Transparencia es que pasa algo, vale, pasa algo y tú lo, y tú lo pones sobre la mesa. Pero a lo mejor esa es solo la visión de Selfmade. A lo mejor luego de repente ha venido Yamato, ha venido, eh, es, eh, yo qué sé, Wipo Oniski y le ha dicho «Bro, ¿cómo dices esto? Esto no es verdad». ¿Me explico? No sé. Será… También te digo… ¿Qué mínimo que pedir perdón a la afición? Será porque… También te digo, ¿Qué porque te mínimo te digo que, que pedir perdón a la afición? Te te digo que aquí ahora cuando encima te Selfmade ha hecho un vez. año… De mierda. Vamos a decirlo claro. Un año horro horrible, horroroso. O sea, de un chaval que venía en Wolves arrasando a un año en el que, si me dices que está jugando Dan en Fanatic, es que yo voy y me lo creo. Es que me lo creo. No, no, sí, no. ni ¿Será? siquiera ha ¿No? pedido Mutea perdón. No, después no, de este no, año. no, no, no. No voy a permitirlo. No, esto, te esto, te esto, pon, no voy a permitir esto. No, no, Manos arriba, manos arriba. Mellado. Mellado, si primero Pon Solo la cámara de Mellado un segundo. Control, por favor. Mellado, no me grites. Mellado, acabas de comparar. Haz el, el made con quien lo acabas de comparar. No han quedado muy lejos el uno del otro. ¿Mellado? ¿Mellado? No han quedado muy lejos el uno del otro. ¿Mellado? No han quedado muy lejos el uno del otro. Sinceramente, sinceramente estoy pensando en es la opinión no sé y la respeto. No sé, no sé si Mellado no quiero que se cambie. De, de, hecho, porque... de hecho, posiblemente, posiblemente uno ha hecho su mejor temporada de la vida. Y otro de sus peores. Quien da la su mejor temporada de la ley. Económicamente que nunca Económica, no había ganado tanto. Creo que, que el micrófono sale. de Mellado, creo que el micrófono de Mellado, pensamos que está estropeado y realmente es una inteligencia artificial que cuando detecta que se está calentando, empieza a hacer, empieza a hacer así, ¿sabes? Empieza a hacer así y se va a tomar por culo. Yo, la verdad, empiezo ¿eh? a, a apreciar el micro de Mellado. El micro, yo no quiero compartir las ideas de este señor. No las me quiero me transmitir. Mellado me en su casa, ¿eh? por no sé por qué no me llega el micro, tal el resto de la gente del programa llamando a la empresa para que no lleguen. es bueno, que, va, que a mí lo que me hace gracia, a mí lo que me hace de gracia es que Selvin de su streaming, la verdad es que es muy, 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 muy complicado perder la junta contra Gilius. Te ha pintado la cara, te ha pintado la cara, te no, ha pintado no, la no. cara ha, y no, no eres capaz de decir nada. No, si, yo, pintado, yo creo que. Sí, es verdad que te ha pintado la Selvin cara para. el jugador más sobrevalorado de toda la competición. Yo eh, creo que juega duro. bien. Yo creo que juega bien en esta Selvin, y lo siento. Sí, sí, yo también. yo también lo creo. O sea, no no, no es el principal señalado, vamos. No, de tira del carro que no veas. Tira del carro bastante. También te digo eh. que a Selma, bueno, no, no te voy a decir que es fácil me, meterle el palo, pero es mucho más fácil que te quedes, eh, que no te dejen diferentes sus declaraciones cuando, por ejemplo, el año pasado cuando ganaron a, a g 2 en, en, en la final de Winners, que dijo, bueno, esta serie, no sé cómo, cómo ya la hemos ganado, pero bueno. Y la gente dijo, no, ¿cómo puedes decir eso? Se si ha jugado muy bien Fast, no sé qué. Bueno, luego la historia le, devolvió un, le dio un 3-0 a, a, a G2 y todo el mundo dijo: Ah, pues a lo mejor eh, tenía. Y esto, yo tengo una más. cosa que decir. ¿Es necesario? No, dime. Sí. <laughs> eh, veo que son las 4 y 7. Me estoy empezando a poner nervioso ¿Cuándo se habla del Joya. Ahora este mismo, te estoy poniendo el tweet, te lo prometo. <laughs> Perfecto. Venga, vamos a hablar del pollo. Eh, de, pero ahora mismo, además. Eh, vamos a ver. Es necesario hablar del Joya. Turno de hablar del G2 Sport versus Mad Lions LOL N. Eh, por qué Por qué eh, Es tengo, tengo una cosa que decir sobre esta serie ¿eh? Un statement muy ¿por fuerte Porque el yo ya es nuestro padre Tienes un statement, ¿Un statement? Tengo un statement, statement. Eh, Cuéntame por favor statement. Creo, que es, creo, que es, creo que ha sido la primera serie Desde que G2 eh, Es una dinastía En el que Les han ganado siendo mejores o sea, mejores en todos los sentidos. Porque la serie que ganó Mad Lions el año pasado. Siendo mejor Mad Lion. Sí, exacto. Vale. La serie que ganó Mad Lions el año pasado fue un coin flip, quinto mapa, que lo podía haber ganado cualquiera de los dos. Pero en esta me pareció y, que fue contra Fanatic también. Vamos superiores. a ver. Eh, para mí, esto también es. Esto para mí es la serie en donde, a pesar de otras derrotas que ha tenido el equipo de G2 a lo largo de los playoffs, esta es la primera derrota que le ha picado de verdad a G2. Hombre, tú verás, uno deja el wow y el otro deja el stream. Para mí. Hombre. Literal. O sea, solo hay que ver las reacciones de, de la peña. Ese plan. Jancos, juntos Pero... ayer en su stream. Eh, es el último día que hago stream porque como capitán me toca asumir y uh, me toca hablar con los jugadores. No, no. Y como Dice capitán que iba tenemos tomar que asumir el liderazgo, ¿no? Y por cierto, Juste, 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 vamos a hablar de los drafts, por favor. No puedo más, no aguanto más este sufrimiento Antes de nada. Llamado. Le quiero dar las no gracias a la gente que se suscribe como BritPower, Power, señor Choco, Giorgio. Eh. Cara de Tony, Jorge, Nibieski, Espisaurio 27, José 72, Go eh, Jorgelez Víctor Pochicún, Fabri Huachín, Alex Calviño, separk 09, Worst Killjoy EU, Sergio M96, Mavaro 3009, Pavlichenko 99, uno Punch, Juan, Señor de las Barbas, Escalgo Red, Limón Satánico, Carlos Barrabajacache, Mist Blood gracias a todos. ¿eh? Ya sabéis que entráis en el sorteo de when más Os voy a decir que vamos a sortear este mes. En principio, eh, a lo mejor luego cambia, pero en principio sorteamos esta semana un pack de periféricos, que ya sabéis que incluye teclado, ratón, cascos y alfombrilla, esta semana. La semana que viene vamos a sortear Wen más la skin, que es la nueva campeona de League of Legends, ¿vale? La semana pero siguiente bueno, semana vamos a sortear 40 euros en RP para que os compréis lo que os apetezca. Vale, y la última semana, pack de periféricos, más silla, más monitor. Ya está, perfecto. Ya está. ¿Me ¿vale? puedes dar el para la de skin del Blitzcrank? Con, no. el, con el con el furry dentro. Ya lo discutiremos. Eh, o el test me dentro. Que viene rumble de la jungla, eh. Ya lo discutiremos. ¿Vale, gente? Que lo sepáis. Que lo sé. Sabedlo. Sabedlo que esto es así. Gente, ya está. Yo te advierte. Todo para mí, gracias. Dice, me ha matado. Complicado. Lo veo complicado, pero se puede intentar. Ahora sí, vamos a hablar de la serie. Vamos a meternos, en Dios. Por favor, gente, centrémonos. Vamos a meternos. Eh, vamos a, meter, vamos ¿Sí? a centrarnos. Oye, vaya. Acabo de ver, escúchame, vaya susto. Me acabo de meter en el guión, a repasar lo que hay y de ¿Sí? repente veo... ¿Sí? 1545. Mención más que LOL. Y yo, hostia, la mención de más que LOL. <laughs> y la hemos hecho pero si ya de... ha venido Ángel. ¿Recuerdas Tristano? hace 25 minutos cuando ha venido Quintana? Eso aprenderá cuando descurarte. <laughs> qué tiempos aquellos, eh? <laughs> estoy irregular, estoy irregular de lo mío. Oye, Oye ¿por, ¿por qué veo raro ahora? He regalado unas suscripciones o algo, la verdad. Eh, no chavales, no, no superamos las suscripciones de ayer en Enea, ¿eh? Callando es verdad. Ayer, <laughs> Joder, esto de. es verdad. Venga, G2 Mad Lions. Primer mapa. Eh, primer, draft, eh, Rob, primer Tienes draft muchas probé. ganas de hablar. Coméntame el sí. primero. Por cierto, estamos viendo los highlights este draft desde Safe Está ¿vale? bien, G2. Es que no entiendo. Gracias no, no, a Dios, chicos. No entiendo. Bueno, todo el mundo quejándose. Este draft. Opa, ¿por qué la gente llora? Si este draft es, es bueno, bueno de la este, es, este draft es. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra este cosa es que mapa, de, quizás es Este, mapa, muy este mapa estaba ganado para G2. O sea, este no, mapa. Sí. Este draft es el que, si ganas con este draft automáticamente eres prácticamente campeón de Europa Inmortal. porque no pueden pararte ya, o sea, vas a forzar a que todo el mundo te bane Seraphine Karma en lo que Esta queda partida de, de esta, par esta partida la gana el equipo de Mad porque juega mejor al videojuego. No. Punto. No sí. te agree. Sí. No. Para mí porque, hay un punto clave porque Caps por piensa el que cual están es un asesino, ¿no? También. Eh, eh, porque, porque piensa eso. que es un asesino melee. eh, eh primero, ¿cómo funciona esta composición? Esta composición funciona, creo que se llaman eh, one-man carry o algo de eso, o composiciones de un solo carry. Eh, en este caso es, tenemos por aquí a Tristana, que tú le das recursos y demás y te permite llegar lo antes posible a su power spike. ¿Qué pasa? Que Tristana es un campeón que cuando está en su, en su power spike es. Una bestia. Entonces, si lo aceleras, tienes una bestia cuando los demás no han terminado de llegar. Por eso tienes, sí. por ejemplo, un campeón como es la Karma o como es Leona y el Udir para hacer el pil. ¿Vale? Y te coges al, al Silas para tener un poquito más de, de daño. También te digo que, que me da la sensación ¿vale? de que la gente piensa que. Y esto igual es más en la segunda partida, pero me da la sensación de que G2 eh, piensa o, o, o tiene. En la lectura del meta, de que Karma eh, hace una función similar a, a Serafín, y para mí no es así. ¿eh? El problema que hay es que eh, Mad Lions banea la Serafín, ¿vale? Porque intuyo, y creo que esto lo comentó Quentin también en la emisora, eh, eh, dijo que les había perjudicado tener que sacar la Serafín en el último mapa. Contra Salque 04, porque se le, ven las, se le ven las cartas, se le ven las caretas. Las y Karma, eh, Karma te da más, más versatilidad a la hora de jugar este tipo de, de composición. Pues porque el daño que metes es mayor, porque la curación que metes es mayor. Pero y, no, es, no es, es el mismo es pil, mejor. eh. No es el mismo pil que tiene Serafín. Por... Sí, sí, es diferente, pero, pero lo hace entre comillas. Todo lo que haces es, es, es mejor. Yo puestos a elegir me quedo con la karma antes que la Serafín. No, yo me quedo con la Serafín. Yo creo que me quedo con la Serafín. Para jugar con un hipercarry tan marcado, a mí me gusta. Igualmente, karma, ¿eh? para jugar one, one Thread Compo eh, sigo prefiriendo la, la Serafín. A mí, ¿eh? las sí. curas en tiene, área de Serafín me tiene CC, parece imposible. Tiene CC más arma. fácil. Sí, claro, tiene, para para tiene el equipo de área. Para para, solo no, no, Tristana, para un carry para mí, también. Y, eh, y, y para decir, un carry no. también. Tiene, quizá tiene menos curas o menos constantes. Pero tiene más CC y más fácil de aplicar. Porque la W sí. de, de la Karma, un poquito tal. Tiene la R, la Serafín es en área. Eh, no. Eh, no sé, me parece mucho, mucho mejor eh, la, la Serafín que la, que la Karma. Y creo que la gente asume que es un, es un personaje que si te banean la Serafín, puedes piquearlo y jugarlo de la misma manera. Y para mí, en el, en el Game 2, se demostró que, que no es así. Eh, la, la gente pregunta: ¿por qué Tristana medio? Porque. El, el, el hipercarry tiene que estar en el medio sí. para obtener más recursos y que así llegue antes a lo del Power Porque spam. contra Oriana, además, tienes un matchup muy tranquilito. Eh, en, bueno, Tristana en general sí, es tienes, una de Carry que va a un dos para sí. dos increíble también. Sí. ¿eh? O sea, parece Eludir, Flash, Stun, salta encima la Tristana y no puede jugar la, la Oriana. Este tipo de composiciones tienen que tener al, al hipercarry en medio, ¿vale? No en bot. Porque tienes que compartir recursos, bla, 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 bla. ¿Vale? Eh, Para hipercarry, el, el cártico la Jinx esta partida, ¿eh? también te lo digo. ¿Cómo iba parado. el muchacho? Eh, el tema. ¿Cuál es el problema de esta partida? El problema de esta partida, yo creo que lo tengo señalado por aquí en, en, mi, en mi guión. Eh, ¿Dónde tenemos aquí? Eh, no me acuerdo cuándo es. Soy un poco tonto, <laughs> No lo tengo señalado. Pero hay un momento en donde yo creo que prácticamente G2 tiene la partida bastante en, en sus manos. Que Caps decide lanzarse a abajo. Sí, sí, la viendo abajo. En, o en el 25 también, ¿no? En el, o es la, la de abajo, que de está el, no está saliendo ahora. en el medio. No, no, no. no Ese. En el red arriba, minuto 25. Esa es. Minuto 25 ah, sí. de… Ah, la del red. Aquí okay, okay, es que okay. yo también creo que, que hay una tragedia, que, que es que la Jinx… Cinco, minuto 6 se de la se partida. Te va mucho de las... Minuto 6 de la partida del vídeo. Control, por fin. Dime. La, dime Jinx te va mucho, la, la Jinx se te va mucho de las manos y creo que es precisamente lo que no quieres primero, porque escala de locos, y segundo, porque te saca rango por todos lados sí. a, a, la, a la Tristana, que estoy tu hipercarry. Entonces, yes. no sé yo. La, la verdad. ¿Te saca rango en el late? No? Sí, sí, no, yo bueno, creo que sí. El cohete tiene. Yo creo que entre el cohete y la, el zap, yo creo que te saca en el, rango. En el late, en el late, el Tristán es el A de carrico más rango. Sí, sí. O sea, no, no, no te saca rango la, la Jinx, pero es verdad que cuando activa la pasiva. Mira, lo, vais te, te lo vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora. Tenemos yo, el TP. Hay varias plays un que Carci que le mete el zap a, a Caps y Caps ya no puede a jugar. Ver, tenemos el TP, aquí estáis viendo cómo Tristana que se van a lanzar Mira, por aquí, por se por llevan favor. la kill, se llevan una kill más, y de repente Tristana dice ¿y si me pongo a mele? Y a partir de aquí es cuando el equipo de G 2 pierde la partida. ¿Por qué? Porque Mad Lions no que no juega nada mal a este videojuego, esto sí que es verdad, a partir de este momento dicen se nos ha muerto, eh, se nos han muerto tres, nos llevamos el Nasor y a partir de aquí nos llevamos cositas. Y Kaiser ya. juega la partida de su vida y pilla varias veces a la, a la Tristana. Pero si no llega a ser por este error, si no se llega a lanzar caps en ese momento y se muere, la partida estaba muy, 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 muy de cara, a G2. Muy, muy, sí. muy de cara. Trú. Pero ese es el problema de esta partida. Que, que y luego aquí estáis viendo que, que Kaiser que y Kaiser de repente bueno, son Supermanes, el, 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 juegan la, la que flipas. Lions, el, step up, el step up que han hecho en Players no tiene ningún, no tiene ningún, ningún sentido. sentido. Pero no, si no, no llega a ser imposible. porque gracias a Estenas es, consiguen un montón de cosas, y gracias a Estenas lo consiguen porque Caps se es suicida, esta partida es de teje 2 Pero están. Y posiblemente la serie. Braindead. Braindead. Ya está. Se, se creen mejores de lo de, de, bueno se creen mejores de lo que son o se piensan que puedes jugar contra este Mal Lions como si fuera pues el Mal Lions de, de, de temporada regular sí sí ya, ya, ya está ya, ya, esto es así. Excelis pues la la la. la Yo de todas formas, creo que esto es lo de todos los años. Llegará a la final. Y eso lo comentamos, que... eso bueno, lo comentamos. Eso lo comentamos mañana. Pero también yo creo que hay que darle un poco de crédito a Mad Lions que ha ganado 3 1 no, no, Eso eh, lo, que lo que comentamos mañana. Eso es lo, lo comentamos finismo, mañana. Pero esta partida, esta partida, a partir de que cogen esa ventaja, también la te digo juega Mad Lions a, a lo largo de toda la serie de absolutos locos, pero no para sí. el lado que debería. Mi kicks la verdad, bastante pocho, eh. Bastante mal. Creo que el peor de G2 de lejos, diría. Pero aquí, aquí a partir de este momento, el equipo de de, de Mal Lions juega esta serie que, que flipas y además hay otra cosa también importante que es lo que comentabais de la lectura de, de, del meta de G2 y es que G2 lee el tema del hipercarry y Mal Lions hace una lectura mucho más sencilla que es Nar está roto. <laughs> y se lo cogen todo el rato. Y Armut dice, y, me da, ¿y si y, me hago y le dan buenos matchups, que es una cosa que a veces no pasa. Y si me hago lo que me da la gana. O sea, aquí en esta partida, eh, en la, en la, esta el partida de Armut la aguanta, la aguanta también bastante bien cuando iban un poquito por detrás, pero es que aquí, es que de verdad es batónico, es que fue espectacular. Pero esta partida cuando cogen un poquito de ventaja, Yo el equipo de así. de G2, el equipo de Mad Lions lo hacen que flipas. Pero para mí fue eso, para mí fue ese momento. No fue tanto como que jugaran me, Jugaran mejor. Fue un suicidio de caps para mí. ¿Os estáis fijando que a pesar de lo bien que jugó Mad Lions durante toda la serie? Estamos hablando de que G2 estuvo muy, mucho más cerca de lo que el resultado dice de poderse llevar la serie. Casi casi. ¿Cómo, cómo? Perdona. Que a pesar de que lo bien que hemos hablado de Mad Lions con toda la justicia del mundo. Y de que el resultado es contundente de 3-1. ¿Os os estáis dando cuenta de que G2 estuvo bastante más cerca de casi casi mentalmente llevarse la serie? Desde el primer mapa. Sí, pero, pero ya lo has perdido, te jodes. No, no, claro, claro. Pues sí. yo, yo y que creo nunca que, sabemos lo que hubiera hay pasado. ¿eh? Hay un factor común en la Porque serie y es que A mí me parece que, que sobre todo, lo que, se, que sobre todo lo, que se, lo que me pareció mejor Mad Lions ayer fue, fue en Teamfights. Creo que el equipo de. Es su especialidad. Son los dos equipos que mejor Teamfight te de la deck, sin duda. Sin alguna. duda, sin duda. Y, y también y creo que hay más debajo de. Teamfighteo por debajo de, de su nivel eh, el equipo de, de G2, pero de todas y maneras. Mad Lions quizás. Teamfighteo por encima de lo. De todas maneras, es lo que te iba a decir. No me esperaba este rendimiento de, de Mad Lions. Eh, Está juegan. De nuevo, para mí, este es el momento en el que dice esta, esta serie. Vamos al segundo mapa. El segundo mapa es. El, el segundo troleada, draft. Esto, es, esto es troleada. Un intento, un intento del, del primer draft. Pero mal. ¿Por qué? Porque esto Lucian... es que, Esto es lo que decía antes, Justy, que me da la sensación de que esta composición, si drafteas Serafín, igual se te queda medio bien. Pero con la cara de su yo lo sigo viendo y no entiendo. Por cierto, el F5 es esa hora del día. Es, es esa hora del, hora del día, ver, hemos llegado bueno, a esa hora del día, gente. F5. It's about that time. Yo no entiendo el trándel. Cuatro, son las 4.20, no, es que esa hora del día. No, no entiendo, yo no entiendo no, entiendo el, yo no la... entiendo el trándel, eh. O sea, es un poco para, para poner perdón. el pilar y ya. O sea, ya está en el, en el tampoco, hombre. Si, si dijeras, tampoco, tampoco hay y una, pero... una frontline súper súper clara, a no ser que sea el claro. NAR cuando tenga 3-4 objetos. No sé, ah, no poner sé. Poner el pilar y, y tener espacio, ¿no? Pa, para pegar y, y quitar, pero no es que no… no Esta no composición… Es eh, a, yo leía a él, a él es que estaba bien los tres primeros y luego tal, pero yo no entiendo tanto. Intuyo que quieres un… Un top laner mejor. No entiendo tanto el juego. No lo puedo eh, decir. Por cierto, Wunder, esta, esta partida con Gragas, la juega como Cristo, ¿eh? de todas maneras. A la aguanta sí. bastante. No pero… A pesar, a pesar de todo, juega como, como ¿Cuál es el esta. ¿Cuál es el problema de esta composición? Y ya le dejo a… Que no, a, que no tienen a daño una no no pero no, cuál es el okay. problema de esta composición el problema de esta composición es que tienes que jugar un lucian medio con tp porque vas contra Twisted fate y debes llevarte no tienes sí o cleans sí. no tienes cleans y no tienes cleans y te van a reventar y tienes que jugar como jesucristo pero aparece un señor y es como oye en el preciso momento en el que os coja un poquito de ventaja g2 está completamente jodido y aparece un señor que se llama el joya que se juega una un, un, una primera sangre a pix al haciendo metiéndose en la sombra de los picuchillos del mapa de G2 muy muy que, inteligente. Que, puedes ponerlo otra mapa? vez otra vez control por favor puedes darle muy para inteligente atrás? En esa jugada. pero 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 esto pero es que esa, ahí ya es como ya está es, pero y, y ahí ya te das cuenta de lo muy wow. por delante que estaba más en esta serie pero espectacular mí, Mirad aquí o sea pero es que se mete ahí es que está bien escondido a pesar de que incluso el equipo de G2 tenía visión y podría haberlo visto. Pero es que no lo consiguen ver. No lo consiguen ver porque el Yoda sí, se mete perfecto. Yo, yo ya sé sí, es sé, que esto, sé que esto es muy es de muy de analista de Twitter, pero aquí se acaba la partida. ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Que aquí ya te acabó. O sea, entre, entre, el, entre el draft sí. y que tu Lucian empieza por detrás, que es tu… No, claro, tu pero pero es, que no es una Pero no es una compo, no es una compo que difiera mucho de la primera. O sea, o estás a head… Toda no, no la partida sí que que versión Difiere porque que es peor, claro. no. claro. Primero no, no. La, en la, que, que o revientas en el early o ya no tiene posibilidad. El el por la Tristana, en el momento en que no están en el momento en que que no no, 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 es que el Lucian la Tristana aparte de escalar mejor, sobre todo tiene más rango. A lo que yo creo que se refiere Backstrike es que no difiere en cuanto a la idea de la composición. Pero Gracias, que los, y usted. Los, pero que los, pe que los picks para esta composición son una mierda. Es como, hey, ah, voy, bueno, voy a jugar una, de una composición de. Partida, de sí, voy, sí, a comp sí. voy a jugar una composición de rango. Eh, vas con eh, eh, Silas, Udir y Bane. Bueno, tengo rango, es una mierda. Es verdad que lo, verdad que, lo que comentan. No, en no, en si es el, peor en cuanto a picks. Claro. Es, es verdad que comentan en el chat que también en la top lane antes tenías otra fuente de daño que era el Silas y en estabas con un Gragas Tanque. O sea, menos daño todavía. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, me esta partida que te parece, pero esta partida para mí es... Eh, esto sí que es un recital de Maldives, de no te voy a dejar hacer absolutamente sí, nada. Y nada, se está, hace un está ace. Está y mira que llega un momento en el, que, en el que se hace un ace caps. Espectacular. El, el draft es, es muy malo, pero yo lo que digo es que hay que no que decir. Lo dije por Twitter, si el yo ya fuese chino-coreano, se estaría hablando de que a día de hoy es el mejor jungla del mundo. Pero bueno, no te flipes, no. Mellado. No, 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 y es así. Si fuese chino, fuese coreano y gana al, al favorito chino coreano, me estaría diciendo de que no se está hablando de que ese chaval es el mejor ju eh, jungle del mundo a día de hoy. Vale. Yo, yo, lo que voy a, yo lo que voy a decir... Vale, 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 es que, vale. Escuchad, tío, yo... yo ahora, tía. Ahora, 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 ahora lo voy a, ahora eso lo voy a decir... Eso Anda, anda no. que no me han vendido votos. Anda, que no me han vendido no, votos. Lo voy a decir, lo lo, lo voy a decir 100%, en serio. A ver si podemos no ver hipear a, al yo O sea, me parece un, un error. Bueno, igual es un poco tarde ya para eso, ¿no? Pero o sea, ¿por qué no, 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 no creo que sea, no creo que no sea tarde. No se que se que ¿Estás diciendo de que está siendo a día de hoy el mejor jungle europeo? Sí, sí no, y posiblemente no, el mundo también. No, no, no <laughs> mediado, ¿no? Ah, no está siendo el mejor jungle pues no, no Para, sí, para mí no es el segundo, todo. pero a jugo, a, el nivel es muy cerquita de Jankos ¿eh? Muy Perdona, el cerquita de Jankos ha jugado mucho mejor que Jan Conch esta serie por favor esta no serie. diría mucho mejor hombre pero... es que con qué lo voy a comparar con esta serie también lo que he visto en los, las últimas semanas por parte de mallayos pero eh, sí, lo veo toda la pero mira, mira pero, pero, pero se lo justo, veo decidido. mira toda la temporada o sea yo yo creo que no yo creo pero, que eh, yo creo que el hype que se le da es justificado, pero vamos a sí, relajarnos claro. un poco. Pero que estamos diciendo que el lugar de primero es segundo, tampoco hemos dicho vamos que sea a, sexto vamos claro. a, o sea, a mí a vamos día, día de hoy a a mí, a mí me parece que es el mejor jungla de Yo uno. lo veo como. No. Yo o sea, lo, a lo veo como. Vamos a, no, vamos a no compararlo <risa> <risa> con, <risa> con Canyon. Vamos a no compararlo con Canyon, <laughs> que lleva un split y. y yo lo comparo. A mí me ha vendido muchas motos. Basta ya. Basta ya, en serio. Ahora es mi turno de vender más motos falsas. Yo compro contenido y junglas de como es el yo ya viva Javier a, a, mí me, a mí me parece que, que el yo ya tiene, tiene muchas potencial, compra la mía yo creo que tiene el potencial <laughs> para ser el mejor jugador español de la historia y que ya está bastante cerca de hecho si llega Walls y tal yo creo que ya es comparable a, a un umici y demás pero, ¿Pero cuántos pero de títulos momento, de Walls ha ganado de, de momento vamos a poner un poquito los pies en la mañana tierra mañana hablaremos y... más mañana hablamos del nivel o sea, real. Es que me, del parece, Yoya, me parece un ¿vale? tema interesante, Yuste, que, que nos ha tratado mucho. Mañana y, hablamos del y nivel real de el Fútbol, el no, Yoya. Pero para mí, sí. en esta partida, en la primera, yancos es, es superior A al Yoya. También tiene Olaf el Yoya y no puede hacer una puta mierda con ese campeón. Y lo acaba haciendo. En la segunda, el Yoya es superior a, a yancos En la tercera, yancos eh, es superior al, al Yoya. Hombre, y en la cuarta, Yoya con el es superior en la tercera, ¿eh? A Jankos ¿Vale? Para mí, pero para mí está empatada la cosa. Pero diría que el Joya está. Y que eso un es una parado. es una serie. Yo creo que si en vez de ser el Joya eh, lo hace Inspire, no hubiéramos dicho. O sea, si en vez de jugar la serie que juega el Joya eh, la hace Inspire, pues podríamos decir que eso ha ganado a Yancos, ha jugado mejor que él. Pero no creo que dijéramos que es el mejor pero del mundo. Es ¿no? que no es solo la serie. O sea, es que ha sido el mejor jugador de más años desde que entró en el equipo. Desde, eh, desde, bueno, desde la primera Yo diría, yo diría a Mellado. Yo diría recibir. Mellado. Yo diría Mellado cordada, que ha sido yo diría el más regular. El más, regular. El más sí, importante. El más Armut empezó a destacar en la segunda mitad del split. De acuerdo. Y vamos también a ha sido muy importante en el equipo. Pero vamos. O sea, y a ver, ahora en playoffs vamos, quiénes, quiénes juzga, han dado es, adelante. Es que es como juzga. No, no, juzgues esta serie. No, no, estoy jugando. Y bueno, la verdad es, es que la temporada del split que se ha marcado el Joya. Vamos, de 10, yo creo que. Tercer mapita, el equipo de G2 dice: Vamos. ¿Os acordáis del labodintal? Fuera, no vamos, a, no vamos a meternos en esta, en esta historia, ¿vale? Eh, y se van a por una de carry tradicional, una composición eh, más tradicional, pero en este caso tenemos a Cali en top, ¿vale? Bax, cuéntame ahora qué te parece el draft? Pero a Cali uh -huh. la tenemos en top, tenemos a la. Tenemos a Kaisa. Eh, de nuevo, Víctor, que. Es un, vamos a ver Orianas Víctor. Es el nuevo Azir Corki, que lo sepáis, porque Azir está en la mierda. Eh, lo vamos a ver por todas bueno, partes. No duro, día duro vemos. para ser de rogue, la verdad. <laughs> lo vamos a ver hasta donde nos dé la gana. Y eh, quiero que. Pero de nuevo, por ejemplo, tenemos aquí el Nautilus. Eh, dejan el, el Nar, eh, se queda se queda libre. Deciden banear por ejemplo, dos también. supports. El Karim eh, también se queda en segundo plano en lugar de fespiquearlo. No sé si Jankos ha jugado mucho Karim, no me acuerdo ahora. A lo mejor, a lo mejor ha, jugado, ha jugado todas, pero no me acuerdo. Ju ha jugado a algunos, sí. Si Entonces. Ha este draft, no, 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 no. este draft que es más normalito, ¿qué te parece? ¿Qué es te el parece draft llevaste? más de G2 que yo le recuerdo en toda la serie. Eh, como incluso triple amenaza. Sí, te diría que incluso incluso cuádruple si cuentas al, a, al, boliviar de, al Boliviar de Jankos desde el early game. Es el más reconocible, es el que más asemeja un poco al G2. Quizá no tanto de hace un tiempo más reciente, pero sí al G2 de, de 2018-2019 con carries también en top, que yo creo que es algo que, que vamos a ver a Bunder más eh, esta semana. Eh, a mí me sorprendió que G2 de repente le diera tantos carries, pero creo que es una manera de jugar. Y obviamente me parece que esa línea, eh, de, desde el draft, es el que mejor puedes jugar, es el que mejor va con tu estilo. Tienes un pick de escalado con Recursus el cual te permite jugar para él a partir del 6-man, uh, perdón, a partir de, de, del nivel 6. Tienes o a sea, Jankos en, en un jungla que para mí es su estilo. Es su estilo más reconocible y es con el que mejor te aseguras el early game, que es con esos jungles de presión. Además te los metes con el, con el Predator, que es una herramienta mucho mejor para apoyar el early y matchas un poco el early que puede llegar a tener el Ecarim. El Ecarim de yo ya me gusta, pero no sé si por los matchups en línea tiene que estar demasiado banqueando y poco pillando Farlo, cual creo que acaba quedándose por detrás. Y luego Miki, dentro de que no tiene la mejor serie de su vida, pues creo que... Es su, es, su, es su partida menos mala con el Nautilus y creo que la estrategia en este caso de, de G2 es clara, ¿no? ¿Qué es lo que más ha destacado de Mad Lions durante esta serie, durante casi todo su run de playoffs? La mejora que han pegado en bot vamos a me... permadivear, va, vamos a bot y e intentan dejar a Karthus por detrás y es la, digamos que por composición es la que más fácil tienen de ejecutar el plan de partida Me, me gusta bastante que, que G2 por fin haya, haya leído, eh, así como equipos como Fnatic y Mad Lions creo que ya lo hicieron antes, lo del tema del Bolívar en la jungla porque me parece un pick que está, está muy, muy fuerte. Eh, tienes un también buen pick. También lo hizo Gardo con buen... el 11.5. Está viendo un... mucho. Ya. Tienes, un, un, buen, cuidado, tienes un buen setup de ganqueo. En general, es un es campeón también que. En early tiene daño, luego te tanquea, es un poco saco de carne. En general, creo que es un campeón. Ya lo completo dije. Completo y... Warwick, ya no es mi amigo. Ahora soy Team Bolivar. Team Bolivar, ya. Es lo que hay, ya está. De lobo. Me, a Osa. Lo, lo quería, lo quería Riot Games. Pues ahí está. Me he doblegado. Felicidades, Ahora te lo van a nerfear, ya verás. Porque lo bueno, estás jugando. Si me nerfean al Bolivar y buffan al Warwick, pues vale, me sirve, ¿no? Pero bueno. <laughs> o a el no? no que lo buffe. Bueno. <laughs> toda mi champion bull es TRD, está bastante guapo bueno, es nah, lo, lo, lo de idear torres y que las desactives con, el, la, con la puñetera ulti no tiene sentido ¿eh? ah, es que mira me, que el mi, mira mi, mira que le Karim tiene el funcionamiento de un chupete ¿eh? o sea que es más fácil de jugar que otra cosa pero es que el Bolívar es un más para tontos ya pero es que el Bolívar pero es que Karim sale corriendo y le da un torretazo pero eh, bueno el Bolívar pues este este sin, sin esa habilidad, habilidad pues yo creo cosas. que el, el Bolívar sin esa habilidad no podría ser ni jungla la, sin esa capacidad ah bueno claro, no puede claro, ser claro. Ni Opinión no, A lo bufaron para limpiar claro. tal rápido las y el ulti es si ese... que tiene no sería un campeón pues <laughs> bueno. eh, esta ¿Y, partida... si no limpiara en área todos los campamentos también, esta partida es una partida bastante más tradicional de G2 G G2 la juega bien aún así cuidado porque mal daños le pone las cosas más complicadas de lo que quizás estamos explicando aquí el problema es que luego hay un campeón que se llama Cali que creo que va a venir en la cuarta partida, no me acuerdo, ahora, ahora lo veremos. Que sí, en teoría le pasa una cosa a este campeón: que del nivel 1 al 9 no hace nada, y ahí de 10 y el 11 te borra el equipo. De hecho, creo que el planteamiento de Mad Lions era, era bastante correcto: de, de ganquearla a level 2 e intentar sí, dejarla además, por detrás. Que, va que además flash. le sale bien, de hecho, el primer, el primer ganqueo le sale bien porque además va sin flash y es más fácil de, de cazarla, porque tampoco tiene tanta movilidad, no tiene la R y demás. Sí. Te lo haces, Entonces... te, te lo haces sin flash, para la gente que me va a preguntar, casi te diría por lo mismo que a veces te pillas el matchup ese de Camille contra Nar, ¿no? Que es para full stompearlo y luego en ser imparable el Mmm… Pero no lo estompeas, ¿no? no, yo creo tompea, que... ¿no? Yo, yo, a ver… No, no lo estompeas porque yo ya estoy allí. Pero no lo estompeas, No, 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 no. no. Y encima, no, no, después no, no, de… No lo, lo 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 no, lo no lo estompeas, primero, porque Akali tiene un clear en los primeros niveles de absoluta mierda. Claro, claro. O sea, es, un, porque, es un poco mono al principio. Y además le nerfearon en early, pero muy hard. Y porque los trades a partir de nivel 9 empiezan a hacer ser decentes, pero antes no… No sé por qué te coges prender el lugar de flash. No lo sé. O sea, no, yo para, para tener alguna opción. Hombre, incluir, pero incluir, siempre incluir. sale mal. Salvo para en maxe, china, sale para, mal. Maxear, para maxear el, el burst, ¿no? Quizá. Si te, si te queda un carry a un o en sea, un sí. una team fight, pero poco más. A ver, a mí lo que me han dicho es: Mira, este campeón da igual. Porque cuando llega a nivel 11, te mata si todo el equipo contrario. Por, Entonces puedes, ¿no? puedes ir sin flash. Pero también creo que estaba con Maroder. O Maroder dijo que. Que, que le, le viene bien el flash para. Le viene muy bien el flash para, para entrar. Eh, también Yo de también creo que le venía bien el flash. Eh. Creo, creo que tenía más valor. No, no, ¿no? O sea, sí. igual… Siempre. Igual si, juegan, igual si Nunca juegan me defender el prender, eh. Igual si en esta partida <laughs> juegan full para ti, igual si juegan full para tu línea y tal, sí que está bien el Ignite. Pero es que ni el el... qué coño, tío. A, o sea, a mí me, no me parece, parece la pena otra, el riesgo, no. o sea, el riesgo, el balance de riesgo recompensa. No, o sea, yo, que no yo sí que, que creo que si juegan con yo creo que si juegan para ti, si juegan a gankearte y tal, el Ignite tiene mucho más valor. Uah, ¿sabes qué estaría guapo? Ah, eh, para la próxima vez lo hago si vuelvo a pasar. Ver la cantidad de Prender que lanza bunder eh, a lo largo de toda la fase de líneas, ¿a ver cuándo lo lanzas? Probablemente ninguno, pero es normal, o sea. Eh, no es, sé que, si la es, es que, ya, que Jank, Jankos no se pasó por Tobling en toda la partida. Ya. También sería troleada si se pasa, ¿eh? <laughs> También sería. Pero si no lanzas ninguno. Uff. Bueno, a ver, puedes jugar. También podías haber jugado. Lanza, el uno, lanza uno, le fuerza el de Stellarmuth, estoy en el de Armut, has, de minuto 8. Has decidido, ¿Ah, has sí? decidido jugar para, sí. para divertir. Has, has decidido jugar para DBR Botlane, que es, es, está bien, pero también podías haber jugado para top Link, creo, en esta, en esta vale, partida vale. sin mucho problema. Vale. Bueno, mira. Pues, sí. Solo sí. lanza uno, y el, y el siguiente ya es en Mira, pues mira. Y ya nos vamos al eh, último mapita, ¿vale? Que ya sabéis que son cuatro, es lo que hay, chavales. Eh, ahora cambian de lado, Esa es la primera vez que, en teoría, el lado bueno es el lado. Eh, perdonadme, el porque azul. soy un poco disléxico. El, el izquierdo azul, es el azul, ¿no? Sí, vale, sí, perdona, sé que siempre me confundo. El first pick también, si quieres verlo así. El first pick, ¿vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos Jace en la top lane. Eh. Es real, por ejemplo, para Carthy, JC para para Bunder Ekarim creo que desaparece, puede ser, está baneado, o simplemente es, pasan esta. No, ah, no, no, no se no, 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 Lo ignoran, no, no, no deciden, lo ignora, deciden, deciden. Identifican que, eh, lo identifican que el, que el Bolivari y que el udir son más fuertes es para que lo que el, jugar. el fuerte es de, de O sea la, la, Se ha visto a lo largo de la serie que el que domina un poco el early game eh, Es el que acaba voleando y yo creo que los dos son tienen mucha más presencia en ese early game Y a la hora sí. de buscar el, el uno contra uno y traquear al jungla rival, eh, el Ekarima y se queda bastante por detrás. Y para mí, el problema de esta partida es justo la, la, la jugada mí que mí está viendo dos, ahora. Para mí son dos buenos drafts. Eh, pero sí, el de pero Mad los Lions los me parecía más fácil de ejecutar. Y a, efectivamente. Estoy agradecido. Y el sí. problema en esta partida es que más o menos va bien de cara G2. Pero dale para atrás, control, porfa. Justo antes de esta jugada. Porque justo lo que, justo lo que pasa antes de esta jugada es que Víctor Caps. Les, le lanza todo humanoid. Le hace un, un trade del carajo. Lo deja para que se vaya a casa. Pero hay un problema. No se va a casa. Dale más para atrás, más para atrás. <laughs> ¿Vale? Hay, hay, un, hay un problemilla y es que eh, Caps. Eh, 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 Oriana decide no irse a casa. Caps se quedó atrás sin tener nada. Y el problema es que Víctor llega un momento en el que si no tiene su ulti demás. Es que no. Es un señor que tira un láser. Es un señor que está ahí y tira el láser. Y aquí Udir tiene muchísimo daño. Porque Udir es un campeón que ya sabéis que cuando tiene la forma de Fénix hace mucho daño. Y esto lo juega el Joya que flipas porque se coloca todo el rato para darle con el Fénix a los dos. A los dos del equipo de G2. Y a partir de aquí, en esta jugada, en donde además tenía Prio en medio, pero no tenía Prio en top. Y, el, y del que tenías Prio, que era Víctor, no tenía recursos. A partir de aquí la partida se te, se te pone bastante decir... complicada. He de, he de decir que, que durante la partida me callaron, me callaron la boca con la, la fight esa que hace Wunder en ese mismo spot en el que estamos viendo. Pero como perdieron en la partida, puedo volver a decir que no me gusta Jace. <laughs> Jace, el tema con Jace es que es un bicho que me, hace parec mucho... me parece que tiene muchísimo más valor el Nar que el Jace, la verdad. Sí, sí. Me, me sorprende la insistencia de Si por lo que sea no proteges el pick, te lo pueden tibiar pues, muy fácil con los jugos pues, lo lo es ahora esta, y te lo dejan en la mierda. En esta región me parece que, que es mucho mejor el... De hecho, el NAR, eh, petición a Riot Games para que lo dejen así para siempre. Me flipa el NAR eh, Team Fighter en competitivo. Es la polla. Pregunta, la ¿qué os pareció esta partida, señor Mellado, y luego señor Tout? Ah, a mí la verdad es que la primera jugada, yo creo que del Joya, como tú bien decías, fue muy buena. Y el Joya estando por delante, es que me parece que sabe abusar muchísimo de los jugadores rivales. Lo vimos en la Superliga, el Ale, lo hemos visto también durante todo este año. Y la verdad, él, le pega bastante repaso. Yo creo que él, sobre todo en la diferencia de la jungla. Caps, hombre, tiene escalado con Víctor, pero empieza si no me equivoco 0-2. Se queda bastante por detrás. Sí. Y es un poco lo que decíamos, sobre todo. A mí lo que más me gusta de Mad, de Mad Lions es cómo como leyeron el mapa, porque sacaron ventaja en medio. Luego dijeron, vale, que es una, una de las cosas que quizás no pueden estar molestando, sobre todo arriba. No, vale, para intentar denegárselo. Vemos como la rotación encima es sin el ya porque solo van tanto Manu y como Armu para buscar el dive. Lo consigue, si no me equivoco, la cara cc que es perfecta, la 2 definitiva, saca la kill Y a partir de ahí es O G2, ya el escalado, pero de alguna forma tienes que intentar llegar a ese escalado remonta la partida o es imposible Y como decía Toad, la serie yo creo que estaba leyendo bastante bien De que en cuanto el equipo que gana el early se está llevando Con el arma infernal, ya era prácticamente imposible y cerrar la partida muy fácil con el laser sí, sí, El arma infernal un, de hecho hubiera residual. sido la polla para, para G2, eh o sea, jugando con el Jayce y jugando con el Victor, el arma, el arma final es una locura con esa combo, porque encima el Jace es súper opresivo con el rango, pero si no sabes proteger… De nuevo, yo creo que hay dos partidas en las que demuestran que G2 quieren cambiar un poco el estilo o el hecho de jugar eh, carries en top, pero no dan todos los recursos que necesitan esos machas para que salgan bien. Y creo que lion son muy, muy, muy listos en, en castigar eso. Sí que estaba baneado. ¿Qué ¿A qué, qué cosa estaba, cosa baneado? Que estaba baneado? Perdón. ¿A estaba baneado? ¿Quién estaba baneado? ¿No? Eh, dime, opíname, todo de esta partida. No, que yo una de las dudas que tenía era realmente si el valor que le estaban dando a la, a la Oriana de, de First Pick eh, realmente iba a merecer tanto la pena. Hemos visto, no yo creo que el año pasado también Humanoid dio auténticos recitales con, con la Oriana. Aquí también se come a Caps, la verdad. O sea, esta partida Caps no puede jugarla prácticamente en ningún momento. Tiene que estar todo el rato pendiente de, de la bola de Oriana, no pueden bajar jamás a ese, a ese Udir. Y una vez más, Armut perfecto, ¿no? También con el, con, el, con el Nar. Entonces, si ya de primeras tienes una composición que realmente escala bastante bien con el rango de la Oriana y el, y el Ed Real, no es que tengas, como en otras partidas, tú la Kaisa o tú la Chaya, que Víctor, si pasan los minutos, te puede llegar a, a zonear bastante. Entonces, en esta partida, Carci sabe que va a poder pegar. Prácticamente siempre sin, sin, mucho, sin mucho peligro. Y es una muy buena composición para ir por delante y estar constantemente asediando. Sobre todo porque el Jace, el Víctor, cuando realmente tienen valor este tipo de pixels, cuando tú puedes ir a buscar el asedio, cuando puedes aprovechar ese rango para zonear un poquito, y es algo que G2 no puede hacer en, en ningún momento. Por lo tanto, las virtudes de esa composición no las puedes en ningún momento hacer efectivas. Yo y yo también quiero decir una cosa. Se nota. Eh, una cosa y es que Humanoid con Oriana es otro sí. jugador O sea, si le quitas Oriana y está Twisted Fate No, pero, ¿cómo dijo, pero co hombre, ¿cómo como dijo el, es ¿cómo dijo el experto, cómo dijo el experto del programa Como dijo el experto del programa que era Humanoid con Oriana ¿Alguien me lo puede recordar? Minuto 40, ¿no? Minuto, minuto 40, 40 ¿no? Era que a partir del minuto en el que pegaba A partir de minuto 40 empieza o, su empieza o suena, a... ¿no? Pero, sí, sí, me acuerdo ¿Pero qué estáis? ¿En 1927 ahora? ¿Qué fue? Eh, ¿Fue? ¿Qué os pasa? No estoy seguro de No estoy seguro Pero creo que dijo algo Creo que dijo algo de Algo de, de Astralis también No me, pero, no pero me acuerdo ¿Pero qué estáis? Nah, en, no puede ser No puede ser esa misma persona Pero si se escucha sí. Si no, se, no no se escucha creo. roto de, de que está con, grabado con casete Anda ya, que os den por saco eh, eh, ¿Quién es el MVP de esta serie? Eh, hay un chaval alemán que se llama Kaiser que, que juega de Justamente club. su apellido también, pero sí. A mí, me gust, a mí me gustó. Había gente que decía, no, el Mood, no, tal. A mí me gustó. También eh, que por. Kaiser me gustó principalmente. Por, difere, por diferencia y por contraste de, de lo que habíamos visto, de él a lo que hemos visto en playoffs, eh, Carthy ha sido una locura de este poco que ha pegado. Carthy pero. También, Kaiser, sí, Kaiser por... bastante loco, ¿eh? La serie. Sí. ¿Sabes cuál es el problema de por qué no se lo doy a Carthy? Porque. Cuando Rekles se puso en una de Carry, la cosa cambia. Se, sí, ve, se ven las diferencias entre Rekles entre y, y Cardi. Cuando se puso sí. en una de Carry, de verdad. Pero También Kaiser es verdad que, que ensombreció jugó, totalmente a es muchísimo que Muchísimo a, a Botlane. Pero, pero Kaiser se comió a, a Mikix de, de locos. Se comió la se comió partida. Es que no recuerdo yo mmm, mala partida. De hecho, la, la partida. La partida, sobre todo el primer mapa, el que juega Rel, eh, me parece que la gana Kaiser. Yo también lo creo. Yo Pero creo... en general, en general sí, creo que la, los cinco, la, los cinco la, de la... Mad es muy, muy bien durante toda la serie. Pero espectacular. O sea, eh, muy, el, muy, yo muy el problema bien. es que no se lo podría dar al Joya porque hay un par de puntos. Eh, porque tiene a Yancos delante y Yancos está jugando muy bien. Eh, Humanoid, creo que no me. Yo no sé, estoy leyendo la gente que Caps está mal. Caps está mal. O resulta que Caps yo... esté mal. No, yo creo que yo creo que, que, está que bien, bien, eh. Bueno, yo creo, yo creo, yo creo, que Caps hay un par de situaciones en varias puntos drive. En los que, que yo... en los que hace un poco de Caps que es gamblea un poco la situación, y muchas veces cuando no. a Caps le suena bien esta estas situaciones es yo... un genio, pero creo que en estas, por ver, mérito de Mad Lions, yo, no les en bien. Que... No está en su mejor momento. Yo creo que no, fue un nivel no fue yo dio yo un yo. similar sí, al de O sea, Yo creo que fue un nivel. La mid creo que estuvo bastante even. Yo creo que Caps está un poquito superior, lo que pasa es que claro, es que tienes a Víctor que es un campeón que, que tienes un problema, es que vas a comer, te las vas a comer todas. Llega un momento en el que no, pero, no creo que no puedas. Sé. A lo mejor me, me corregís, pero con Víctor puedes cuando mueres una vez puedes hacer algo diferente a morir más veces. Yo es que no, no lo sí. creo tampoco mucho, la verdad. O sea, es que es. estás detrás. Sí. Sí. Y ya está. Sí, claro. Es que es lo que tiene el bicho. Lo que no... no sé, o sea, yo, yo en general creo que Caps no jugó muy mal. Y me alegro de que, de que Mad Lions haya llegado a la final, la verdad. Segundo mejor equipo de Europa, muy claramente, sí, creo yo. El problema, sí, claro, el problema es que se le calentó el pechito. <laughs> <laughs> el problema es que a Caps se le calentó el pesito, la verdad. Hombre, es que yo me acuerdo de estar viendo la partida y de decir Caps va a pegar un brinco y va a perder la partida. Es que se oh, está viendo hombre. desde el minuto uno. O sea, qué, qué nervios. Qué se nervios. ve desde el minuto uno, pero bueno, eh, muchas ganas de ver. De, y viendo el rendimiento del resto de equipos, muchas ganas de ver el, el rematch de esta serie en la final, ¿eh? la verdad. Ojalá, ojalá. Mm. Este rematch, pero con el G2, yo, pero, con, pero, pero con G2 al 100%. También yo sinceramente doy por hecho que, que G2 va a llegar. Lo digo ya, me puedo estar yo... son los primeros, ¿Sabes quiénes son los primeros conscientes ver, de que van a de que, día de día. De que la final va, va a ser ma, eh, Mat G2? <laughs> Rock, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, 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 <laughs> cómo? que ayer acaba la serie. Primeras declaraciones que hace Bloomingham, segundo de Freddy. Y luego tengo, tuve la suerte de, de, de entrevistar a Inspired. Luego es la, bueno, la tendremos esta semana. Eh, primera frase que suelta cada uno, uno en Twitter, otro en una entrevista. Eh, jugando a este nivel ni nos presentamos con trajetos. Hombre, 100%, ¿no? O sea, yo sí. creo que... Alguien, la gente que haya visto la serie de ayer sin haberse quedado dormida, eh, uh -huh. yo creo que ya da, da un poco por hecho que... Que, que va a llegar G2. O sea, y, y aunque sea el G2 que vimos contra Matt Lyons, llegan igual. Sí, o sea, si Rogue sale a jugar sí, sí. como el otro día, sí. bueno, como el otro día y, contra, y como contra, Hombre, contra Matt Lyons. Confiamos Lions. en que, a ver, yo por tener también dos series buenas la, la semana que viene, ojalá sí, mejoren los dos, ¿no? Ojalá. ojalá. ojalá, ojalá yo ojalá. creo que Rogue, bueno, ahora, no sé si nos dará tiempo ahora hablar un poquito de, de la serie, pero fue también para hacérselo mirar, ¿no? Yo creo. Sí, mm. sí. El, el yo por podemos comentar un poco en breve pero mi mi problema con esa serie es que no vi nivel no vi no. nivel ni Sopo, soporífera eh soporífera nivel o sea, de aguante lo, ponía, lo ponían antes por el chat y me parecía no. que lo definía muy bien una pelea de meta o sea el único que por el el, el, libre, el eh. único jugador por el que merecía la pena ver esta serie es por broken blade la verdad eh, por broken blade Sí, o sea, es, siempre te da espectáculo, yo creo. O sea, es un jugador que a mí me, me apetece verle. Sacó también ahí el, el Nocturne, ¿no? Sus sí, cositas. Sí. Siempre le da ahí un, un aliciente, ya te digo. Si no, pues nada, meta y si ya al minuto de 40 rogues mejor. Lo sabemos todos. Por lo normal es que ganes, es, ¿no? es que además sabías sabías cómo iba a ir la partida. Era en plan, ¡uh! El Shark parece que puede ganar. Coge ventaja. Soul Point, Teamfight de Rogue, acabamos por medio de Chilling y primera partida para Rogue. La primera partida, de hecho, la ganó Larsen con una cuadra, que pudo ser penta, y hasta esa cuadra penta iba 0-0-0. Iba 0-0-0. Con una tristana, ¿eh? ¿Y con una la tristana, que, que, la, que, y la que la cosa va de sacar ventaja, ¿eh? Iba 0-0-0 y la gente, Larsen Gap, no sé qué, literalmente, no había hecho nada en todos los 38 no minutos anteriores. Pillar, anterior, ¿eh? re pillar, pillar recursos. recursos, pillar recursos, tío. Cago mi vida, ¿eh? De hecho, la De hecho, la, los siguientes mapas fueron ligeramente mejores de G2 cuando. Perdón, de G2. De Rogue cuando. Cuando, digamos, no todo el plan de Rogue estaba centrado en recuperarse. La ¿Qué? verdad es que de esta serie y en general del, del Chalque Me quedo con, con Broken Belly, ¿eh? como, como, sí, sí. como cosa Como sí. cosa positiva de, de, sí, sí, de sí, la es temporada? Verdad. Pero que, hay la verdad verdad, que me gustó con Porque, Rey, porque, también, porque Gilius, ya, Gilius está tremendamente sobrevalorado, como siempre. A juega bien, la verdad. Pensaba que iba a jugar peor. Me ha, me ha sorprendido bastante en playoffs y la ¿Y, a mí me y parece que. Limit también me ha sorprendido mucho, eh. Mucho, a mí mucho. Limit me Avedage, me ha bien. bien, y eso que es presencial, eh, chicos. Ya sabéis sí, que siempre sí. un poco la, la asignatura. Pero, pero Limit, Limit, recordemos que, que en primavera de, del año pasado, con SK, todo el mundo pedíamos que se fuera de la ley que no tenía nivel. Y joder, eh. Está jugando muy muy sí. bien. También te digo que creo que Rogue lo tuvo muy fácil en Drash para dejar fuera a Shalke y creo que Shalke tuvo poca respuesta. O sea, las veces que, por ejemplo, Shalke tuvo un jungla de ejecución así más o menos facilita, de que cuando llegas al 6 tienes un gang muy fácil sí. y tal, creo que. Se notó mucho, por ejemplo, cuando Kirillus tuvo el Ekarim, que creo que lo tuvo en el mapa 2, que es cuando ganaron su única partida de la serie, y cuando tuvo el Udir, que fue, creo que, mínimo dos partidas lo jugó lo la primera. La la cuarta. El... Pues Karim. tuvo tres Udir, yo creo que se nota un montón que este tipo de junglas no son tan. Gilles no es tan bueno en este tipo de junglas. O sea, un un, un, un Boliviar, incluso un Jarvan, de estos que tienen facilidad para hacerte un combo y fácil, para ayudar a sus compañeros, aquí Kirillus aquí te lo juega perfecto. Cuando es una Lilia, cuando es un Udir, cuando. Ta creo que le queda... Creo que hay gap cuando pues, lo juega no un Gilius eh. y cuando lo juega a otro campeón. Mm -hmm. Para mí, yo creo que cuando, donde más ha destacado es que 0 y Gilius personalmente ha sido cuando ha tenido estos campeones. Gilius, y Karim, cuando Karim. No, Gilius cuando no tiene a Udir y a Karim es muy malo. Claro, y, y con justo dos, lo contrario. Con pero hecho Karim. Con Lilia ha sido bueno que se la han denegado en bastantes ocasiones. de hecho no, no, estoy para mí, de hecho, para, para mí, de hecho, Gilius solo ilusiona con el Karim y a veces... Eso, ya, eh. ya, ya, por eso he dicho ya, ya. que cuando le quitaron a Karim de hecho muy, cuando jugó Karim fue la que ganó fue la que ganó sí. jugó es que también es en la ver. cuarta Karim y perdí es que hecho, a mí lo, veí, lo, problema, lo, lo veías que en el ir. draft lo veías en el draft el de Karim que creo que es first pick de hecho y dices, vale, eh, partida para Shalke. Ya está. No, no pero al menos sí. sabes que va a jugar Gilius Yo creo, yo creo que lo estamos simplificando. Todos estamos siendo ventajistas. Porque aparte no, no, solo, no, no, no. solo jugó no. Udir y reventó con Udir, la verdad. ¿sabes? A ver, sí, no, pero sí, pero a ver si fue por. Bueno, a, a ver sí, si, con... si no fue por A ver, a ver si no fue no, por Udir. Estaba, es que estaba mismo... diciendo que estaba omitiendo y que suele jugar con Ecarina. También es que, yo, que es el mismo concepto siendo, de campeón. De me llegado, de es el mismo concepto de campeón. Y que además está la narrativa de God Gilius, no sé qué. Gilius es bastante un jugla del montón. O sea, esa narrativa no está, Blob ¡Hostia que no! ¡Mellado! ¡Me jodas! Por favor, A ver, si es siempre. Meme? La gente les por el chato, es por el meme. Siempre por se favor. diluye, pero yo creo, yo estoy con Mellado, que creo que y algo es, queda, ¿eh? Algo queda un poco también. Es creo verdad, que es, creo es más de... meme que otra cosa. Hombre, claro, ¿sabes? Que se utilizó cuando el Schalke 0-4 Miracle Run Mira, y ahora pues dice, si mata, pues igual que Faker Dagger. Obviamente no es Faker, si es que los lo que dice, Lo que dice Nacho Bomba, Gilius <laughs> ni es tan malo como cuando le echaron de Vitality, ni es tan bueno como algunos lo quieren hacer ver, literalmente. No, pero yo tío, creo es que le, le hemos dado mucho bombo eh, de, de cuando se hizo el Miracle Run y porque jugó decente, algunos decían incluso de ponerlo en VP… Pero pero sí, no, es que, se, no ha que, vuelto es que que Pero no ha vuelto esa narrativa Pero no, no ha vuelto esa este narrativa No, si, ahora, no fue ¿eh? este año, no año. Fue en el de no El ha vuelto esa narrativa. Porque, a ver Pero ¿cómo va a estar esa narrativa si el Chalke se pegó con Excel la última plaza de playoffs el último día? Es que no te claro, pues, el, pero que tampoco ha estado lo Tus argumentos son pasados, este año no ha sido nada así, Claro. Eh, es que no eh, Pues eh, yo eh, creo que Gilius tiene suerte de que en Europa No haya un No, hay una una pool super, de junglas no haya una pool de junglas Muy, muy, sí. muy destacadas, salvo sí. los 3-4 que pensamos O sea, para mí el Joya Jankos El Joya Jankos es el Neymar en su Buen punto, no como este año, está en un spot Mínimo por encima del resto Pregunta y, creo que que Gilius, y, que, y creo que Gilius se beneficia De que en, ese, en, el, en el siguiente tier es de lo mejorcito es de lo más pasado. creo que el, 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 el meta también le ha favorecido con el Karim, el Ludir y tal. Y que ha tenido un par de líneas muy buenas este año, obviamente. Pues pues pues, para para ir yo, terminando. Afuera hace te blog, que el año, el año pasado el meta no era ese, precisamente, ¿sabes? Gentes, 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 acabado, ¿no? gentes, gentes. Pregunta que lanzo para no ir acuerdo, terminando. No era el, meta pasado, la verdad. Eh, el sábado, este sábado, se enfrentan Rogue y G 2 Correcto. ¿Alguien tiene alguna duda de que va a pasar G2? No. No, no, no. Claro. Va a ser 3-0, 3-1. Ahí está. Claro. Yo creo que va a ser un 3-0. Yo. A ver, yo he visto. Si el... hay un quinto mapa, me sorprendería muchísimo. No, yo a creo ver, que va a ser un 3-0. ¿Sabes qué pasa? Que, que creo que. Ver, claro. Creo que G2 no está en un buen. Spot. Creo yo que. Creo... Pero... Y, y Rob, sí. Claro, que a pesar ese, es ganar, problema, a pesar ese es el lugar. Es el lugar de ganar. Claro, ese es el problema. A ver, que haciendo un poquito de trampa, podemos hacer la típica de. Pues. G2 llegó al quinto mapa contra Salke y Rogue venció a Salke por un 3-0. O sea, yo, yo, yo creo que G2, G2 va a ir loco, ¿eh? G2 va a ir loco. O sea, G2 va a tengo ir. Tengo curiosidad. Tengo mucha loco. curiosidad por saber cómo se lo van a tomar. O sea, hay varias cosas aquí a tener en cuenta. Lo que hemos dicho. Eh, lo de que Bunder deja, deja el WoW de, repetimos no no es, no es broma bueno no sé si es broma Noticia, porque no sé si jugaba el al WoW broma. a lo mejor veía series eso estaba en el gimnasio yo qué sé qué estaba haciendo eh, pero no series series son Mickey y Jankos que ven anime eh, pues mira por ejemplo pero el, si te pones anime, a ver por espiritual. ejemplo en su historial de una de sus cuentas puedes ver cómo si en la si normalmente juega cuatro seis solo a la semana en dos días se ha jugado quince ya yeah, ya yeah. En dos días ha jugado 15. O sea, es que no. Yo creo no que, que de verdad es una situación nueva para, para ellos, por lo que decía Blop antes. ¿no? Es verdad, han perdido sí. series. Pero yo es la primera vez que tengo una sensación tan clara de que realmente el rival. Y ellos también la tienen, eh, Perdón. Claro, de, de, que, de que el rival les ha superado por jugar mejor. ¿no? Es o sea, lo que ha dicho... veces, Podía haber cierta justificación en el de bueno, Happy Game han venido jijijaja. Esta vez les han ganado muy creo bien. Creo que cuando perdieron contra Fnatic el año pasado, en la final de Winners, creo que tenían bien claro de que ellos habían perdido más esa serie que, que Fnatic, sin desmerecerlo, porque luego en la final, sin creo que tener una preparación muy diferente a lo que fue la otra semi o final de Winners, les pasaron por encima 3-0. Yo creo que, y como ha dicho Blob, creo que es la primera serie que pierde G2 en varios años o desde que domina tanto en Europa de manera tan clara. porque el otro en, las equipo que, en la en las que se han dado cuenta, en la que ha dicho, vale, pues para ganar a este equipo hay que mejorar. Porque sí. nosotros de base. Contra este equipo, por lo que sea, por machas, por cómo nos tienen pillado el estilo, por cómo nos nos, por cómo nos, nos han drafteado, son mejores que nosotros, pues hay que trabajar. Y, y es la primera vez que creo que le pasa en dos años. Gente, antes de irnos, abrimos debate. Eh, ¿Debería G2 meter a De Antonio en el roster? Sí, sí. Eh, claro. Sí, sí, pero no hay debate. No vamos, no vamos a entrar en ese tema porque no hay debate. Sí. Vale, eh, pregunta bueno, que lanzo eh, ¿Debería la G2 insistir al plan del hipercarry en medio? O sea, no. yo creo que eh, hubiese sido ideal tenerlo como, al, como alternativa. Eh, no como puedes ocurre. trabajar en ello. Es que dar, que la, a, creo que la tercera dar. partida deja muy claro que, que G2 es mejor con un draft más estándar. O sea, pero no solo por eso, Blob, sino porque si, tú, si tuviéramos referencias de que este es el nuevo meta y de que esto funciona sí o sí… No, pero... Te funcionar? lo puede llegar a comprar, pero, pero, exacto, pero es que todo lo que tú dices, puede funcionar. Si yo tengo un equipo en el que sé que mecánicamente mis jugadores son Cristos, voy a intentar jugar de otra manera. Cuando sé que de la otra manera me es más cómodo jugar, incluso yo creo que para mis propios campeones. No creo que sinceramente Wunder diga Dame, o Rekles dame una karma. Y sobre todo, y sobre, sí, todo, sincero, y sobre, no sobre todo, sobre todo, estas composiciones con Serafín funcionan mejor. Serafín, yo creo que esto tiene que ser con Serafín. Que... Sí. ha sido una cosa muy rara, no sé si ha ocurrido, cuando empezamos los playos, Serafín era un pick que era, bueno, tenía 100% de presencia, Era pick, era van. Y ha ido evolucionando los playos y Serafín se ha quedado abierta y nadie lo ha vuelto a jugar. O sea, no sé si ha sido porque... Bueno, me ha, estado, estaba, Ips, no, ha estado muy baneada, Mellado. No, ha creo que, baneada, me no, ha creo que te estás confundiendo, eh. la, creo que no, la, no, la, eh. A ver, déjame ver. Salvo, salvo, salvo cuando jugaba... Fa, eh, mira, lo, de hecho lo estoy mirando yo. Hombre, en la, en y, la serie de estas, pero de hecho. En la de Rogue.. En, ¿En, la de en la de en la de Rogue es el que 04 no es Van, es prácticamente la de Fnatic al el que 04 sí pero porque ambos midlaners lo juegan pero además en segunda rotación por eso digo que ha bajado bastante la presencia porque empezamos sí, los playos y Fnatic y SK... es que me acuerdo que era siempre van de la primera rotación Mira. Pasó a ser van de la segunda rotación y en cierto momento ya ni se baneaba. Esa es lo que Mira, estoy diciendo de que puedo, la presencia va a La verdad es que hay dos campeones eh, que cuando veo un draft ya mi cabeza da por hecho que no se van a poder jugar, que son Serafín y Senna. ¿Te mi puedo cabeza ser ya sincero? los quita de la pool de, de, de campeones. Te puedo ser sincero. Yo creo más que en la de Rogue Salke, no está Serafín porque no la juega ninguno de los que está ahí. ¿Me explico? Sí, sí, sí hombre, que no. Si Abedagge a y Neon la juegan. Abedagge y Neon. Y de hecho, Nion la sacó ¿Sí? la última semana contra Fanatic que la, fanatic, jugó, la, que la, de que la gana. Pues de raro. hecho, es, es, es el es, creo que es el campeón que más va a al que a 4. Precisamente Serafín, porque creo que es de los únicos equipos que lo pueden jugar, tanto en Mid como en adc de Y de hecho, Fanatic le dio muchísima prioridad también con Nemes. Por eso digo que salvo, salvo esa serie, que sí que de las últimas es la que más presencia tiene, al principio sí que se veía mucho más baneada de primera rotación y luego pasó a ser segunda. Y en cierto momento ya ni se baneaba. Por eso digo que me sorprendía. Vale, vale, vale. Bueno, pues aquí está la cosa. Mañana comentaremos. Eh, ma no sé si a partir de mañana empezaremos a tener invitados para que nos comenten en European Master, cómo se lo están preparando. Otras gentes por ahí que nos, ha que nos cuenten sus cosillas. Tengo ganas de ver qué, qué sucede. Eh, mañana comentaremos esto: el estado real de G2. El, el, el estado, el, 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 el nivel real de, del Joya. Todas estas cositas. La vamos a ver aquí. ¿Qué debería hacer Fanatic? Porque no lo hemos comentado. Mañana comentaremos qué debería hacer Fanatic. Eh, lo vamos a comentar en este nuestro querido eh, programa. ¿Vale, gente? Que lo sepáis. Get ready. Get ready. Se vienen tremendos programitas. Esta semanita. Que lo sepáis. Que Ahí lo vale. sepáis. Que lo sepáis. Joder. Ya está, nosotros nos vamos a ir. Nos vamos a ir yendo ya a lo del full HP. Ah, las cosas del full XP. Que ahora es lo de lo del Twitch Rivals, este raro, ¿no? Unas cosas raras. Pero también sí, está. Eh. Eh, también está lo de. Lo de. ¿Cómo se llama esto? Lo de ispro Vodafone, lo del más que Claro. Ah, tendréis donde elegir. Ya sabéis que Twitch es un lugar enorme. Enorme, enorme gente. Eh, ya está. Eh, poco más. ¿Le queréis decir algo a la gente? Nada, que nada, Muchas nada. gracias Pámonos por venir. ¿no? Muchas por Preguntaba por el chat de European Masters. El European Master no fue hasta el 14, creo. Hasta 14. Miércoles 14. Miércoles 14, chavales. Ya te Muy digo que el que, eso, ha hecho, ¿eh? el que ha hecho este formato, el que ha hecho este calendario. El calendario, ¿no? mamo mía, me quiero, me quiere dar un, un eh, algo. una semana en la que no hay leca hasta el sábado, por Dios. Tío. Me da un algo, me da un algo, pero bueno. Ya Así está. lo cogemos con más ¿qué, ganas. Qué poco os claro, gusta Leo Master, cabrones. Vamos a defenderlo. Pero eso pasa os pasa, en plan. Hey, como es el miércoles, han pasado no sé cuántos días, le tengo más ganas. A mí que se me olvide, le tengo menos. Puede ser, ¿eh? No, puede ser. A mí sí que me apetece. Ah, no, más. yo decía la LECA, el European Master. Bueno, yo, a ver, como al fin <laughs> y al cabo hay este parón, ¿no? Yo creo que hay muchos equipos que no hemos visto, ¿no? Yo tengo ganas de ver al Betis y a UCAM, sinceramente. Uf. Yo qué sé. Eh, antes de irnos. ¿Sabéis el MMS de, los, de, los, de las cinco personas de color y la chavala rubia que está en un sofá? El grupo del Betis, literal. No eh, puedes despedir, puedes de Justo. Eh, es que sí, sí, to sí. Total illegal. Total illegal. To eh, nos vamos a ir, chavales, gracias, gracias El, por venir. Tremendo entonces, programa. La rubiera Carmen Corp. Rasan <laughs> Corp, sí. <laughs> Nos vamos a ir... No, no, no. cortales, por favor. Eh, Blob GG, Backstrike, todo amarillo. Jaime Mellado. Ahí ha estado control. Aquí estoy yo. Gracias, Envidia. Gracias a todos los que habéis estado. Mm, hasta luego, gente. Oh, va, vamos a ver. Abrazo, vamos a ver a la gente con Full ¿Vale? HP. Hasta Gracias. luego, gente. Adiós. venga Hasta luego. Adiós. Eh, Adiós. Hasta luego. Adiós. A ver, eh, gente de Full Adiós. HP. A ver, gente Adiós. de Full sí. HP. ¿Qué tal estáis? A ver. Peor que tú, ya sabía yo que estaríamos charlando y llegaría Justin Pero ¿por qué estás charlando? Si tienes que estar ready para darle al botón. Pero si estamos ready. ¿Le doy al botón? ¿Ya habéis terminado? ¿Le doy al botón? Sí, por cierto, le has dicho a la gente que mañana pasan cositas. No, no le he dicho nada porque eso lo ha sacado de tu. Mañana pasan cositas. Hasta luego, gente. Disfrutad de Full HP. Chao, 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 chao. Hasta luego.